Muy bien, estamos reunidos acá para iniciar este simposio de pneumología online. Agradecemos al laboratorio SIL por su apoyo, al Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática por su auspicio, y agradezco muy especialmente a todos los disertantes de este simposio, porque son todos profesionales de altísima experiencia, de gran capacidad científica y asistencial. Agradezco especialmente al doctor Durán, que me acompaña con esta organización, por su enorme experiencia y por su gran actuación científica y asistencial permanente y progresiva. Primera placa. Empezamos con la primera parte de nuestra exposición. Pásame la pregunta. Bien, en esta primera presentación enfatizaremos la importancia de ubicar, estudiar y tratar a la úlcera venosa, justamente porque ella ya está ubicada predominantemente, estadísticamente, en forma muy elocuente, en el triángulo de las partes directas, en tercio distal de la pierna, en cara interna. Esto es algo que transmitimos a nuestros jóvenes y a nuestros alumnos, porque la úlcera venosa tiene esa ubicación preferencial. Y ustedes ven que la úlcera venosa está determinada por la conjunción de dos circuitos fisioterapéuticos. Y aquí mencionamos, por un lado, el reflejo de la sangre humana insuficiente, demostrado por Nicolás, y la reentrada del reflejo de la sangre por el síndrome de hipercirculación, demostrado por Jorge Segura. En la columna de la derecha, ahí convergen también el reflujo de las perforantes directas de Cocket, que ya las mostraremos en primer plano con cirugía a cielo abierto, que se observan en el triángulo de las perforantes directas. Son estas perforantes, las directas de Cocket, las que intervienen preferentemente en la patogenia de la úlcera venosa. Siguiente. Acá es importante destacar este estudio de Nikos Ladropoulos, que dice que se encontró una relación lineal directa entre el volumen de la safena insuficiente y el diámetro de las venas perforantes. Es ahí que dice que completemos grafía de aire. Cuando el reflujo de la safena tiene menos de 170 mililitros de volumen, el diámetro medio de la perforante que depende de ella es de 3,5 milímetros. En cambio, cuando el volumen de reflujo es de más de 160 mililitros del volumen de la safena, el diámetro medio de la vena perforante es de 5,5 milímetros. Siguiente. Esto demuestra que, si todos los autores que nosotros seguimos a través de la bibliografía internacional, especialmente a Sandy, a Joseph Simon, a Nikos Ladropoulos, dice que una perforante insuficiente cuando tiene más de 5,5 milímetros de reflujo, y que cuando tiene más de 0,5 de duración de reflujo, entonces cabe entender que una perforante de 5,5 milímetros es insuficiente por naturaleza y por definición. Esto significa que explica cómo una safena insuficiente puede tornar insuficiente a una vena perforante. Sí. Aquí vemos entonces el mecanismo por el cual una safena insuficiente, siguiendo el camino del arco de Leonardo, puede reentrar en una perforante. Nosotros
hemos demostrado que más frecuente es la perforante media de Cocker, y a través de un tiempo, por insuficiencia de la válvula de esa perforante, esta vena se torna insuficiente en un segundo tiempo y ahí se genera el reflujo. En otros casos, el reflujo entra en la perforante superior de Cocker, sigue un trayecto de reflujo haciendo insuficiente a las tibiales posteriores y el reflujo se hace en la perforante media de Cocker. Son los dos mecanismos más frecuentes. Siguiente, por favor. Aquí, en esta placa, por corrosión del Anatómico Museum de Londres, se demuestra por corrosión que esta es la tibial posterior, que acá está la perforante media de Cocker, y fíjese cómo se genera toda la hipertensión venulocapilar y cómo se generan varices secundarias, pero esto es esta perforante, la que por un mecanismo que ya explicaremos, produce los trastornos tróficos incipientes, graduales y sucesivos a través del tiempo. Siguiente. Ambos reflujos generan hipertensión venulocapilar, que produce apertura de las uniones interendocelulares, provocando diapédisis de los leucocitos y otras células endoluminales hacia el intersticio, generando el comienzo de los trastornos tróficos evolutivos que van a concluir en la úlcera venosa. Siguiente. Estas alteraciones en el microcosmos citológico que sucintamente expondremos generan a través del tiempo los trastornos tróficos que concluyen en la úlcera venosa. Siguiente. Este es el esquema de la diapédesis y el pasaje al intersticio de organoides y de todos elementos de la microcirugía en la úlcera venosa. Aquí sustentamos los conocimientos de Coller Smith, de Joseph Raffetto, de Peter Pappas, pero esta es la dinámica del microcosmos citológico que desemboca en la úlcera venosa. Siguiente, por favor. Esto es entonces el triángulo de las perforantes directas, donde se encuentra hacia adelante el borde lateral interno de la tibia, hacia atrás el tendón de Aquiles y hacia abajo una línea transversal que pasa por el malleolo tibial. Ahí están las tres perforantes directas. Ahí están las tres perforantes que intervienen en la patogenia de la úlcera venosa. Siguiente. Vamos a demostrar esto con las siguientes secuencias. Mostraremos ese triángulo cuando efectuamos flebografía contrastada, cuando efectuamos cirugía a cielo abierto, cuando efectuamos videoscopía supraconeurótica y cuando efectuamos eco Doppler color a partir de 1994. Siguiente, por favor. Cuando efectuamos flebografía contrastada, siguiente, por favor, mostramos ahí, entonces, esta es la safena, esta es la safena que continúa por el borde lateral interno de la tibia, y este es el arco de Leonardo. Cuando la safena se torna insuficiente, es el arco de Leonardo que se torna insuficiente, y es él, con su reflujo, que sobrecarga a las perforantes a las perforantes internas de Cocker. Siguiente, por favor. Este es el arco de Leonardo según flebografías que nosotros hacíamos personalmente en la década del 80. Acá está la perforante inferior de Cocker, acá está la perforante media de Cocker, acá está la perforante superior de Cocker. Ambas continúan y desembocan más arriba, en el tercio proximal de la pierna, en la safena interna. Siguiente, por favor. En la cirugía a cielo abierto, siguiente, mostramos claramente cómo son las perforantes internas de Cocker en esta cirugía a cielo abierto. Fíjense el paquete tibial posterior, las tibiales posteriores dilatadas, patológicas, y la perforante superior de Cocker generando los trastornos tróficos. Siguiente. En la placa siguiente mostramos las tres perforantes directas de Cocker
patológicas generando la úlcera venosa que se encuentra en la parte superior de la placa. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una clara evidencia, absolutamente clara, cómo es la tibial posterior dilatada patológica, la perforante media de Cocken desembocando en el fondo de la úlcera venosa. Esto es una prueba muy clara de la relación patogénica entre la insuficiencia de las perforantes y la génesis de la úlcera venosa. Siguiente, por favor. Ahí mostraremos también con videoscopía. Este es el videoscopio que utilizamos en 1994. Y mostramos con la videoscopía debajo de los trastornos y acá también. Siguiente. Aquí mostraremos también con el eco Doppler. Ahí mostramos la úlcera venosa, el transductor, la imagen. Esta es la perforante insuficiente gruesa. Acá, una vez tratada la perforante y cerrada, fíjese cómo esta úlcera se cerró. Siguiente, esto lo mostraremos en la segunda parte de nuestra exposición. Y acá mostramos una magnífica imagen de una perforante insuficiente con eco Doppler, cómo sobrecarga todo el sistema venulocapilar que se encuentra en el fondo de la úlcera. Esto demuestra en forma absolutamente clara la relación patogénica entre la perforante insuficiente y el comienzo y mantenimiento de la úlcera venosa. El tratamiento quirúrgico lo mostraremos en la segunda parte de este simposio. Muchas gracias. Doctor Parrota. Doctor Luis Antonio Parrota, estoy como coordinador de este simposio. En realidad la presentación tenía que haber hecho la presentación del doctor Antonio Pietravallo como el especialista, digamos, el más reconocido a nivel mundial o uno de los más reconocidos a nivel mundial en cuanto al tratamiento, diagnóstico de venas perforantes. Un poco la modalidad de este simposio es hacer dos módulos. Este es el primero, este es el primer tema y hay tres expositores más. Ustedes pueden aprovechar a través de YouTube hacer preguntas y yo se las puedo transmitir a los oradores. En este primer módulo, terminado él, vienen las preguntas. Y en el segundo módulo vamos a hacer los comentarios de los especialistas. El segundo tema que vamos a tocar es síndrome de congestión pelviana, resolución endovascular de las fugas pélvicas generadoras de las varices atípicas. El disertante es el doctor Oscar Gural Romero, cirujano cardiovascular, especialista en hemodinamia. Bueno, Oscar, te doy la palabra, tenés 15 minutos. ¿Me compartís la pantalla? No, no me figura. No, no me figura compartir. Bueno, siempre surge algún problema técnico, ¿no? No, no me aparece la opción de compartir. Ahora sí, perfecto.
Bueno, vamos a hablar del síndrome de congestión pélvica, de la resolución endovascular de las fugas intra y extrapélvicas, conflicto de intereses. Pertenezco al grupo iberoamericano de estudio pélvico, está integrado fundamentalmente por tres países, Argentina, España y Estados Unidos. La insuficiencia venosa crónica que uno ve en miembros inferiores no siempre se genera por insuficiencia de los troncos afenos, mayor o menor, o de venas perforantes, sino que en algunas circunstancias nos encontramos con varices atípicas en cara posterior del muslo, cara externa, cara interna de muslo, que no tiene relación con troncos afenos ni venas perforantes. Este es el caso de un hombre con varices atípicas en cara posterior, en zona glútea, en cara externa, y la insuficiencia se debe por una fuga de la vena glútea superior y de la vena glútea inferior. Por lo tanto, en este caso, el ecodoppler de miembros inferiores debería dar normal y solamente describir esta perforante glútea. El síndrome de congestión pélvica, en definitiva, consiste en un incremento en el número y diámetro e insuficiencia de las estructuras venosas pélvicas y generalmente dependen de ejes gonadales o ramas de la hipogástrica. Los pacientes habitualmente refieren generalmente dolor pélvico crónico, dispareunia y multiparidad. Esto afecta verdaderamente la calidad de vida de los pacientes y también pueden manifestarse por varices atípicas en miembros inferiores y pesadez perineal. Debemos pensar en una integridad tóraco, abdominal, pélvica y miembros inferiores. Es muy importante pensar así cuando vemos varices atípicas que estas puedan venir de la pelvis. El doctor Álvaro Sánchez Galán de España, dentro de nuestro grupo iberoamericano, desarrolló un score de severidad donde se pregunta al paciente dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico, varices atípicas, hemorroides, donde se le pone tres categorías, leve, moderado o severo, y de esa manera va de 0 a 30 y más de 15, hablamos de un score de severidad severo. La hipertensión venosa también se da en la pelvis y se puede dar por reflujos de gonadales o hipogástricas o por fenómenos compresivos como Maytainer o Nutcracker, que estas generan en definitiva la insuficiencia de estas venas y las fugas extrapélvicas. La insuficiencia de gonadales también se puede repermeabilizar las venas del ligamento redondo y generar estas varices atípicas o las ramas de la hipogástrica, pudenda, obturatriz o glútea inferior, generar también las fugas atípicas. Por eso, cuando tenemos varices atípicas, deberíamos examinar al paciente buscando punto inguinal, punto obturatriz, justo por debajo de la desembocadura de la safena mayor, el punto pudendo, el punto clitoridiano y punto glúteo superior e inferior, en posición de frente, posterior y de diamante. Este es un algoritmo del grupo de iberoamericano, donde ante una presencia de signos o síntomas atípicos, se deben hacer las tres ecografías transvaginal, abdominal y de miembros inferiores. Ante una evidencia de compresión, se pide un angioteseo o una angioresonancia. Todos terminan en una flebografía. Y ante un reflujo, realizar la embolización, y ante una compresión significativa, realizar el stenting venoso. Hay tres patrones ecográficos que podemos encontrar: normal, un patrón determinado por ecografía abdominal y ecografía transvaginal de insuficiencia, donde vemos un flujo lento en reposo y un reflujo con la maniobra de Valsalva, un patrón derivativo característico, alto flujo en reposo y ante Valsalva, desaparición del flujo, y patrones mixtos. La tomografía nos aporta imágenes verdaderamente importantes, aunque juega un papel secundario en los fenómenos congestivos, pero sí un papel fundamental en los compresivos. Fíjense en el tipo 1 cuando llega al nivel del anexo, el tipo 2 a nivel perianexial y el tipo 3 de insuficiencia que va hacia el lado contralateral. Ahí se ve las varicosidades periuterinas y periováricas. Y hay situaciones en las cuales pacientes longilíneos, delgados, altos, justamente
tienen fenómenos compresivos venosos, ya sea a nivel renal o a nivel ilíaco, y podemos encontrar estas imágenes de nutcracker, pero sin clínica. Por lo tanto, no tienen hematuria, no tienen dolor invalidante, no tienen gradiente de presión, y lo que se hace es una embolización. Por eso es muy importante realizar el estudio hemodinámico tridimensional del paciente cuando sospechamos un síndrome de nutcracker o de Meitner. Este es nuestro protocolo en Fundación Favaloro. La congestión pélvica también se puede provocar en forma secundaria de compresiones a nivel ilíaco, bilateral sobre venas ilíacas, se llama síndrome de Meitner, con todas sus variedades, y también siempre debemos descartar como causa de varices atípicas. Hay situaciones en las cuales tenemos todos los síndromes en el mismo paciente. Tenemos signos de nutcracker, síndrome de Meitner izquierdo, Meitner derecho, gonadales, insuficientes y pudendas. Bueno, a estos pacientes hay que tratarlos por la sintomatología y no por las imágenes. Bregamos por la buena correlación entre la clínica, la ecografía y la radiología. Cuando tenemos una correcta correlación, ahí recién tratamos al paciente. Álvaro Sánchez Galán desarrolló este protocolo de clasificación BEAP, que es muy interesante. Álvaro lo denominó BEAP, junto con Javier Leal Monedero, B de venas, E de etiología, A de anatomía y P de fisiopatología. Entonces ya tenemos un score de severidad dentro del grupo y una clasificación BEAP de lo que es la congestión pélvica. A estos pacientes los podemos tratar en forma quirúrgica. Antes se hacía todo por vía laparoscópica, ligadura, se hacía resección o forectomía, algunos hacían sección y ligadura de las fugas extrapélvicas e inyectaban espuma. Los resultados verdaderamente fueron poco satisfactorios, con mala calidad a largo plazo, por lo que hoy en día se brega para una terapia endovascular, donde se han utilizado una cantidad de productos, pero hoy lo que más utiliza es la técnica sándwich, combinando coils con espuma. Técnica de sándwich. Caso clínico, una mujer de 44 años, con un score de severidad de 18, lo particular, trombofilia, con síndrome antifosfolipídico, anticonceptivo, dolor coital, dispareunia severa, divorciada. ¿Por qué preguntamos divorciada? Generalmente estos pacientes tienen uno o dos divorcios por la dificultad que tienen con la dispareunia, varices vulvares en región genital y glúteo, con un componente psicológico importante. Varices atípicas en cara posterior de glúteo, en región cara interna de muslo. La ecografía muestra la congestión pélvica, la insuficiencia gonadal bilateral y el varicocele. Hacemos un estudio donde vemos signos de nutcracker, derivación por el sistema paralumbar ascendente, la insuficiencia de la gonadal izquierda en forma significativa, la insuficiencia de la gonadal derecha en forma significativa, y la vena hipogástrica izquierda y la hipogástrica derecha, donde se ve la fuga por la vena glútea inferior y la obturatriz. En este caso se procedió a hacer la embolización, utilizamos coil de liberación controlada. En este caso son coils tipo interlock, vienen de hasta de 40 centímetros, hasta 20 centímetros de diámetro, sobreestimamos un 30% del vaso para evitar la embolia. Ahí estamos haciendo una embolización del tronco glúteo inferior y fíjense cómo se logra la oclusión de estos coils, de estas fugas, perdón. Paciente de 42 años, con multípara, con dolor pélvico, varices atípicas, fíjense en punto pudendo, punto obturatriz y dispareunia severa, score de severidad 19, y justamente fíjense las fugas por el punto inguinal, el punto pudendo, perdón, punto glúteo. La ecografía muestra signos de nutcracker, fíjense la compresión de la arteria mesentérica sobre la vena, signo del pico característico. La ecografía transvaginal, el varicocele, y la tomografía se ve los signos de compresión de nutcracker con un ángulo de 20 grados y la dilatación de la vena gonadal. Fíjense la gonadal derecha también muy dilatada, de 12 milímetros, y la flebografía nos mostró también un patrón compresivo a nivel tipo Meitner tipo 1, también un Meitner tipo 2. Esto no lo tratamos porque el cuadro no está relacionado a esto,
sino más bien a la congestión pélvica. Por lo tanto, hicimos solamente el tratamiento de las fugas gonadales con coils y espuma. La fuga glútea superior, que es una de las fugas más difíciles de tratar por la proximidad con la vena hipogástrica, el tronco de la hipogástrica, fíjense el riesgo de embolia, por lo tanto, acá hay que optimizar la técnica. La fuga gonadal derecha también fue resuelta con embolización, y la fuga glútea superior izquierda también fue resuelta con embolización. Por gentileza de Ángel Sánchez Guerrero, también del grupo iberoamericano, optimizamos la ecografía, donde tenemos la fuga pudenda y todo el flujo derivativo, todas las venas que ha generado. Es muy importante acá contar con ecografistas entrenados. La fuga pudenda, ¿cómo se puede visualizar la fuga pudenda y diferenciarla de una epifacial del tronco safeno? La fuga de ligamento redondo es muy fácil, es como si fuera una hernia inguinal, se coloca sobre el conducto inguinal y con maniobra de Valsalva es posible identificarla. La fuga glútea inferior, que hay que buscarla como causa de varices atípicas. En nuestro servicio utilizamos ecografía de alta resolución de hasta 16 MHz asociado al Venn Viewer, donde hacemos tratamientos combinados, híbridos. Por ejemplo, este paciente que les mostré que tenía la fuga glútea fue embolizado endovascular con espuma, no nos autorizaron el coil, por lo tanto usamos espuma al 3% de toxiesclerol y también se realizó el tratamiento extrapélvico. Este es el caso de una mujer que se hizo un tratamiento combinado de una fuga obturatriz y pudenda que generaba un trayecto epifacial que fue con ablación láser asociado a espuma el tratamiento de dicha fuga. Primero se hace endovascular y luego se hace extrapélvico. Acá se ve otro caso de una fuga inguinal, de una fuga pudenda, donde también se combinó con espuma, otro caso de fuga obturatriz. Hay que tener muy cuidado con la fuga obturatriz porque está el nervio obturatriz, lo mismo que el pudendo, donde podemos provocar neuralgias de estos nervios, por lo tanto hay que estar seguro en la ecografía. Y la fuga inguinal hay que tener mucho cuidado de la proximidad con la vena, de la vena femoral y la arteria femoral. Si inyectamos en la vena quizás no haya mayores problemas, pero si inyectamos espuma en la arteria femoral vamos a terminar con un bypass o una situación verdaderamente crítica. ¿Todo lo que hacemos, tratamiento intra y extrapélvico, sirve? Sí. Ya hay una experiencia del grupo iberoamericano de 30 años. Yo todavía era estudiante de medicina cuando ya estaban tratando a la pelvis con espuma o con alcohol. Actualmente, en nuestra experiencia, asociada a la experiencia del grupo, estamos hablando de una tasa de eficacia del 92 al 96%, de una tasa de recidiva muy baja, teniendo en cuenta que hacemos la técnica de sándwich, hacemos la técnica con coils de liberación controlada, que es lo más importante, y justamente coils de amplio diámetro para evitar la embolia y oclusión total. Como conclusión, van a ver que debemos ya empezar a pensar, deberíamos pensar en una integridad entre el tórax, el abdomen, la pelvis y los miembros inferiores, empezar a entrenarse en una correcta semiología, en un correcto ecodoppler, la necesidad de radiólogos intervencionistas que tengan entrenamiento, esto tiene una curva de aprendizaje, definir adecuadamente si el patrón es congestivo, compresivo o mixto, y sobre todo que la terapéutica endovascular con coils y espuma ha demostrado resultados efectivos a corto y a largo plazo. Y sobre todo necesidad de aportar información a los colegas con estas reuniones científicas, porque hay una cantidad de pacientes que están derivados yendo de especialistas en especialistas, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, urólogos, y nadie les puede resolver su cuadro que verdaderamente afecta su calidad de vida. Muchísimas gracias. Exposición. Vamos a dejar las preguntas para el final. El tema que sigue es láser endonominal en la safena magna insuficiente. Vamos a invitar al doctor Sergio Lipsic de Bahía Blanca, cirujano, especialista en flebología. Calculo que 47 años de especialista en el tema,
Así que, Sergio, el tema que te concierne es para que lo pongas hoy. Un abrazo. Bien. Buenos días a todos. Yo voy a estar hablando de, abordando el tema tratamiento endovenoso láser de la insuficiencia de la vena safena magna. Bueno, láser es una potencia infinita de luz. Láser es una sigla, un acróstico que en inglés significa luz amplificada por la emisión estimulada de radiaciones. Y para lograr la termoablación de la vena safena magna es necesario que se conjuguen fundamentalmente tres factores importantes, que son la longitud de onda expresada en nanómetros, la potencia en watt y la densidad de energía o fluencia. Ah, no me apareció compartido. A ver, Zoom de reunión. No tengo, no veo, no visualizo compartir pantalla. No visualizo compartir pantalla. Sí, pero no lo tengo, mi querido señor. No lo veo. No, ahora, no. No se ve. En mi pantalla no veo compartir pantalla. Veo la... Marcelo Dándolo. Estoy viendo perfectamente compartir pantalla, pero bueno. ¿Me das el ok? ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, avanzamos con mi presentación entonces. Bueno, acá les el tema que me convocó el doctor Pietravalle, el doctor Ural para hoy es el tratamiento de la subclusión iliofemoral trombótica y su relación con estos pacientes que presentan úlceras. Así que voy a dar inicio a la presentación. Estas son mis declaraciones de interés. Bueno, la pregunta sería ¿por qué tratar en forma endovascular un síndrome postrombótico? Y lo que les puedo decir es que aquellos pacientes que tienen justamente un compromiso proximal, es decir, del sector ilio-cavo-femoral,
son los justamente los que van a desarrollar formas más severas de insuficiencia venosa crónica. Estos pacientes, tenemos en cuenta el síndrome, el score de severidad clínica, son pacientes que tienen niveles altos, en general 14.9 más menos 2.8, es decir, son pacientes que se ven severamente afectados en su vida diaria. Tienen síntomas de edema postural, circulación derivativa compensadora progresiva. En muchos casos esto determina la aparición a lo largo del tiempo de dermatitis ocre, fibrosis, úlcera, y en muchos pacientes presentan claudicación venosa, lo que obliga a no poder completar sus tareas laborales habituales, teniendo que hacer reposos intermedios a lo largo del día. Cuando tenemos un síndrome postrombótico, puede ser entonces que haya quedado afectado el sector venoso distal, es decir, popliteo y venas tibiales, peroneas, venas perforantes. En ese caso, el mejor tratamiento sería el tratamiento del sistema venoso superficial y las venas perforantes en forma habitual, como todos nosotros sabemos hacerlo. Y aquellos sectores que tienen y aquellos pacientes que tienen afectación del sistema proximal, ya sea vena cava, ilíacas y femorales, podríamos pensar en un tratamiento quirúrgico o en un tratamiento endovascular. ¿Qué experiencia tenemos con el tratamiento quirúrgico? Bueno, hace muchísimos años ya conocemos la cirugía de palma y esperón para aquellos pacientes que tenían oclusiones del sector ilíaco, haciendo derivaciones de un lado al otro a través de un bypass fémoro-femoral venoso cruzado. Esto fue descrito hace muchísimos años, en el año 58 por Palma, y presentaron su experiencia en el año 67, donde mostraban una permeabilidad que iba alrededor del 50% a 5 años, ¿no? Es decir, que esta cirugía tenía una aceptación, y creo que todos nos hemos en su momento enamorado de ella y hemos realizado, y en el mejor de los casos los resultados que se lograron fue una permeabilidad de alrededor del 70% a 5 años, independientemente de si usáramos fístulas o no, en sus distintas variables, pero en promedio en los análisis teníamos esa permeabilidad. La otra posibilidad era que estos pacientes desarrollaran en forma fisiológica lo que se denominaba justamente el palma fisiológico, y pueden ver en la imagen un caso típico de palma fisiológico con la derivación suprapúbica, y uno tenía que pensar si era mejor lo que había desarrollado de la propia naturaleza que nuestra cirugía, y era bastante discutible. Posteriormente, ya en la última etapa de los 90, empezó a tener un gran auge los tratamientos endovasculares para resolver estas suboclusiones u oclusiones de este sector, y obviamente voy a nombrar el trabajo de Nile y Rayu, que quizás por la gran casuística, este trabajo tiene 982 miembros tratados con obstrucciones. Se me desconectó, no sé si están viendo todos la presentación o no. Ah, bueno, ¿tengo que hacer algo? Ok. Ahí vamos bien. Sí, Marcelo, perfecto. Perfecto. Bueno, continúo entonces. Esta es una casuística grande de 982 pacientes, en el cual lo dividieron pacientes que tenían lesiones no trombóticas, es decir, aquellas pacientes que eran, como estuvo hablando hace un ratito el doctor Bural, pacientes compresivos, es decir, el síndrome de May-Turner, y pacientes que eran post-trombóticos. Cuando uno observa la permeabilidad en resultados en los pacientes que eran abajo, en este sector pueden ver, las lesiones no trombóticas, es decir, las compresivas,
a 5 años tienen mejor tasa de permeabilidad, acá tiene 79% de permeabilidad primaria y 100% de permeabilidad primaria asistida o secundaria. En cambio, en el síndrome postrombótico, la permeabilidad, la primaria es del 57% y la primaria asistida y secundaria es de 80 y 86%. Esto se refiere a primaria y primaria asistida, son con reintervenciones que muchas veces tenemos que reangioplastear a estos pacientes para poder lograr una buena permeabilidad a largo plazo. Es decir que con esto vemos que los tratamientos en principio endovasculares superaban los resultados de la cirugía abierta, si bien, como siempre digo, los postrombóticos son casos complejos y mucho más difíciles que los no trombóticos. Cuando vemos hoy en día qué es lo que nos dice la medicina basada en la evidencia, tanto en las guías del American Beer Forum como en nuestras guías latinoamericanas, lo que vemos es que para obstrucciones ilíacas crónicas, lo que se recomienda es el stent en este momento. Sabemos que el compromiso proximal, como les decía al principio, que el síndrome postrombótico con compromiso proximal, como les decía al principio, es muy grave para los pacientes, con un gran desmedro en la calidad de vida, y esto es muy viejo, siempre lo presento, que es de Bauer de 1942, pero ahí vemos que la incidencia de dermatitis y úlcera a lo largo de los años, 5, 10 y más de 10 años, va siendo grande. Observen lo que es a más de 10 años, dermatitis crónica 91% e incidencia de úlcera 79%. Por lo tanto, tenemos que hacer algo con estos pacientes. Hay patrones típicos de oclusiones o estenosis de las ilíacas en los pacientes postrombóticos. Acá les presento los tres más típicos, que son la estenosis de Rokitansky, que es un estrecho desfiladero que se produce a nivel ilíaco, sin colateralidad. La oclusión total crónica, que es el patrón más frecuente que vemos, por lo menos en nuestra casuística, prácticamente el 95% tuvieron este patrón, y ahí lo que tenemos es una oclusión total del sector ilíaco y la derivación que puede ser por venas suprapúbicas y venas del sector sacro a través de ramas de la hipogástrica. Y el patrón menos que vemos menos frecuentemente es la recanalización parcial, que junto con la de Rokitansky son, diría que, rarezas. Entonces, ante un paciente con trombosis venosa profunda del sector iliocavo, que tiene más de 6 meses de evolución a un año de evolución, que está con tratamiento anticoagulante, lo que podemos pensar es si justifica el tratamiento endovascular para evitar las formas severas de insuficiencia venosa crónica, dado que hoy en día este tratamiento es seguro y mínimamente invasivo. En cuanto al límite de tiempo que tenemos para pensar en hacer este tratamiento, la verdad que no hay. Nosotros hemos tenido en el servicio con el doctor Ural pacientes de más de 25 años de ocluidos que hemos tratado. La anatomía del sector ilíaco es bastante caprichosa. Acá a la izquierda tienen un gráfico de lo que es la anatomía del sector ilíaco normal, con la gran cantidad de venas lumbares y sus ramas, y las lumbares ascendentes, la derivación de la M-ácigos, ácigos y sus todas sus interconexiones. A la izquierda les puse un gráfico más simplificado de lo que sería esto. Y la verdad es que cuando uno hace una ilocagografía, ve lo caprichosa que es la anatomía una vez que se produjo una oclusión, y lo difícil que es a veces la interpretación de imágenes, por eso es que muchas veces hacemos estos gráficos. Acá les voy a presentar un caso, una mujer de 35 años, que presentaba, acá tenemos esta mujer de 35 años que presentaba, como ven en el cuadro clínico, venas suprapúbicas, y en la ilocagografía a la izquierda ven que tenemos una oclusión de la ilíaca completa con derivación por venas suprapúbicas y presacras. Acá tenemos
A la izquierda el primer gesto que hicimos con una extravasación de contraste, que es algo que no hay que temer, que nos suele pasar a veces cuando queremos recanalizar. Y ahí tienen, una vez que pudimos subir por una vena lumbar ascendente, que tiene derivación por la hemiácigos a la vena ácigos y vena cava superior. Estas son cosas que habitualmente pasan y esos son los circuitos que les digo complejos que hacen los pacientes para poder sortear las oclusiones. Ahí les, entonces, la izquierda pueden ver lo que sería la anatomía normal y lo que tenía esta paciente con oclusión del sector ilocavo, venas presacras, venas suprapúbicas y derivación por lumbar ascendente, hemiácigos y ácigos. Una vez que pudimos ingresar, pudimos recanalizar el sector. Esta paciente llevaba 4 años de ocluida. Y lo que decidimos es la colocación de stent. Ahí tienen el resultado final y observen que toda la circulación previa que estaba derivativa desapareció. Eso es un signo claro de que vencimos la hipertensión que tenía la paciente y tuvimos un resultado exitoso. Tenemos el pre y el post. Este es otro caso de un paciente que estaba diagnosticado como agenesia o aplasia de vena cava inferior y había tenido además una retrombosis de los sectores femorales. Observen en la tomografía a la derecha, con la reconstrucción 3D, las venas en el abdomen. Ahí tenemos lo mismo, las venas subcutáneas a nivel prepúbico y en el abdomen, tratando de sortear la obstrucción ileocava. Observen en esta tomografía cómo se ve el sector de la cava inferior, solo hasta las venas renales. No se ve nada de vena cava inferior infrarrenal ni ilíacas. Y lo que teníamos entonces en gráficos es, a la derecha pueden verlo, una oclusión del sector ilocavo, venas presacras y venas ascendentes subcutáneas que comunicaban con las venas lumbares y el sistema hemiácigos y ácigos. Ahí tenemos desde arriba, estos pacientes tienen triple abordaje desde las yugulares y desde ambas femorales. Ahí lo que observaban es la cava hasta arriba y acá venimos desde abajo y nos pudimos meter solo por venas lumbares ascendentes en el lado derecho, llegando hasta la aurícula. Yendo desde el miembro, ven la femoral que se corta, totalmente ocluida, y ramas presacras y lumbares ascendentes, que son las únicas que el paciente disponía del lado izquierdo, ahí ven el sector lumbar ascendente. Lo que decidimos hacer, o mejor dicho, lo que pudimos hacer en este paciente fue tratar de aumentar el flujo a través de las lumbares ascendentes y hacer una derivación tipo palma endovascular de izquierda a derecha, que fue lo único que pudimos realmente recanalizar. En muchos casos, como les digo, esto es difícil. Hay pacientes que hemos estado 4 horas con el doctor Ural tratando de recanalizarlos y es muy complejo. Un minuto, Marcelo. ¿Cómo no? Ahí lo que pueden ver es cómo nos quedó. Y pudimos recanalizar hasta la cava, teniéndole al paciente un mejor drenaje. Les muestro rápido el último caso para terminar. Este es un paciente también de 29 años, con diagnóstico también de aplasia. Después no voy a nombrar todo esto por cuestiones de tiempo, pero este era el paciente, la tomografía,
Y lo que vimos cuando ingresamos fue solo esta circulación, que coincide con la clínica del paciente, que es subcutánea abdominal. Voy a pasar rápidamente, estuvimos trabajando con este paciente, sí, trabajamos 3 horas y media. Voy a pasar al... Ahí tienen lo que podíamos lograr ver después de poder pasar, llegamos a tener esto, que era la hemiácido desarrollada. Ahí tienen en el medio el gráfico de lo que habíamos encontrado. Paso a la siguiente. Así les muestro el resultado final. Y este fue el resultado. Bueno, ahí pudimos recanalizarlo, empezar a colocar stents. Y esto fue lo que pudimos lograr, que realmente pudimos reconstruir todo el eje ileocavo con exactamente 6 stents. Como conclusión entonces, este es el pre y el post del paciente. Como conclusión, los síndromes postrombóticos con compromiso del sector fémur e ilíaco cavo representan un cuadro severo con gran deterioro de la calidad de vida del paciente. El tratamiento endovascular representa un avance mínimamente invasivo con aceptable permeabilidad superior a la cirugía y gran mejoría clínica. Un diagnóstico completo tiene que incluir el cuadro clínico, eco doble de miembros inferiores y transabdominal, tomografía o resonancia y la ileocavografía. El éxito técnico depende del entrenamiento del equipo, materiales y tratamiento anticoagulante posoperatorio adecuado, y el seguimiento debe estar apoyado en el cuadro clínico, eco doble de tomografía, y esto es imprescindible para el éxito a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, Marcelo, muy completa tu exposición, un tema muy interesante. Las preguntas van a ir al final. Ahora vamos a ver si podemos darle la palabra al doctor Sergio Alici. Yo lo había presentado como un médico cirujano vascular y flebólogo de la ciudad de Bahía Blanca, con 47 años de experiencia en flebología. Así que este amigo le vamos a pedir que nos hable del láser endominal en la safena magna insuficiente. Adelante, Sergio. Ahí te aparece maximizar, en la parte inferior, anda más abajo, en la parte inferior, derecha, te aparece el cuadro, ahí, mira, ahí. Eso, perfecto. Tendríamos que habilitar el audio de Sergio. En la parte izquierda, Sergio. Sí, sí, perfecto. Correcto. ¿Se ve la imagen bien? Sí, perfecto, Sergio, se ve perfecto. Bien. Hola, ¿se puede empezar? Bien, yo voy a abordar el tema entonces, tratamiento endovenoso láser de la insuficiencia de la vena safena magna. ¿Se puede minimizar acá
Ahí está, listo. Perfecto. Bien, ¿qué es láser? Láser es una potencia infinita de luz. Es una sigla, un acróstico en inglés, que significa luz amplificada por la emisión estimulada de radiaciones. Para lograr la termoablación de la vena safena magna, es fundamental que se conjuguen tres factores básicos, que son la longitud de onda, la expresada en nanómetros, la potencia expresada en watt y la densidad de energía o fluencia expresada en joules. Longitud de onda es el parámetro que define el poder de penetración en profundidad de la luz láser cuando opera sobre la pared venosa y está expresado en nanómetros. A mayor una cantidad de nanómetros, mayor profundidad. La potencia es la energía liberada en la unidad de tiempo y la densidad de energía o fluencia es el parámetro que define la reacción de los tejidos a la acción de la luz láser en la estructura de la pared, las modificaciones que van a operar. Obviamente en el mercado comercial nosotros encontramos diferentes aparatos láser y la mayor diferencia estriba en la longitud de onda en que se emiten las radiaciones, de tal manera que la ablación venosa sí se puede lograr con diferentes longitudes de onda, expresada en nanómetros, siempre que la densidad de energía en joules y la potencia watt sean las correctas. Obviamente, inicialmente es imprescindible disponer de un estudio de Doppler venoso color que nos informe con precisión el estado de la anatomía y la hemodinamia tanto del complejo safeno-femoral como del eje safeno, sus tributarias, de las venas perforantes, la severidad de los reflujos, si hay alguna obstrucción o lesiones de un previo fenómeno tromboflebítico. Esto imprescindible para dar lugar a una solución efectiva de la insuficiencia venosa. Previo a todo y previo a la anestesia, con el paciente de pie, es necesario efectuar una marcación a modo de mapeo de los territorios varicosos con lápiz indeleble, recorriendo y palpando tanto el eje safeno como las tributarias varicosas del eje y las perforantes, si las hubiera, ya sean directas o indirectas. Si nosotros estamos trabajando con un láser 980 nanómetros, sabemos que la absorción selectiva es el cromófero, carboxi, hemoglobina y agua. Pero si estamos operando con láser que emite radiaciones de 1470, selectivamente es absorbida con agua. Recordamos que la sangre tiene un 55% de plasma, que el 90% de plasma es agua, el 43% de eritrocitos, 2 de glóbulos blancos y plaquetas, y que el 70% de la pared venosa a su vez está conformada por agua. Con respecto a la longitud de onda de los diferentes aparatos, la lesión térmica que se va a lograr con un láser que emite radiación en 1470 usando 8 watts y 80 joules por centímetro de retiro en reversa es equivalente a lo que se logra con un láser que emite radiaciones de 980 nanómetros, o sea, menos longitud de onda, menos profundidad, por lo tanto se necesitan más watts, se necesitan de mínimo 14 watts y 80 joules por centímetro lineal de retiro en reversa. Respecto a la densidad de energía como rango óptimo, 25 trabajos publicados en consenso sugieren que el rango óptimo de la densidad de energía endovenosa lineal por centímetro de retiro en reversa es y oscila entre 60 y 80 joules. Menos de 60 joules resulta ineficaz y eso es lo que puede explicar la recanalización precoz como un efecto indeseable. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de ablación por acción térmica? Láser es una energía lumínica que genera energía térmica. Esto da origen a un aumento de la temperatura endoluminal entre 100 y 300 grados centígrados. Esto produce desnaturalización de las proteínas del colágeno, retracción del colágeno, produce coagulación de sangre, espasmo venoso y, por supuesto, trombosis venosa y lo que esperamos como efecto correcto es una fibrosis ablativa de la vena.
Bien. A ver, no me permite bajar. No me permite movilizar las... En la parte inferior, toca la pantalla, te aparece una flechita. A ver, la parte inferior, la flechita. Sí, nueva función. No. Abajo. Tenés una flecha para adelante, una flecha para atrás. Sí, acá. Bien. Bueno, salgo de acá. A ver. No me está permitiendo. Sí. Bueno, pero en este momento, a ver cómo vuelvo yo acá. No sé qué está. Ay, qué lástima. A ver. Ahora sí. Bien, estaba informando entonces. Con respecto a la densidad de energía afluencia. Bien, el rango mínimo es de 60 joules, por debajo de esto es ineficaz. Como decía, el láser es una energía lumínica que genera energía térmica, hay un aumento de la temperatura entre 100 y 300 grados, y eso permite una secuencia de efectos que termina en la uterión fibrosis ablativa de la vena. 25 trabajos... Bien, alteraciones histomorfológicas de las paredes venosas. En el año 2012 nosotros llevamos a cabo un trabajo precisamente con 15 pacientes. El objetivo del trabajo era determinar tanto en forma macroscópica como histológica las alteraciones que se podrían producir en la estructura de la pared venosa, ya sea en la capa íntima, media muscular lisa, adventicia y a su vez el grado de afectación en la circunferencia endoluminal. Previo consentimiento informado en estos pacientes, nosotros hicimos inicialmente una radiación del eje venoso, a continuación una flebostracción de la vena, una incisión longitudinal para tener una observación visual de los efectos provocados. A su vez, como una evaluación comparativa, cuando retirábamos la fibra óptica, dejamos la punta en un periodo de 8 segundos en forma estática, retirábamos un centímetro y otra vez dejábamos 8 segundos en forma estática el extremo de la fibra óptica. ¿Qué es lo que observamos? Nosotros observamos precisamente que se producía una perforación total de la pared de la vena, con lo cual esto nos lleva a entender que el retiro en reversa tiene que ser continuo, no se debe uno detener, porque si no vienen los efectos indeseables, de mínimo que es la trasvasación sanguínea, la formación de hematoma, la induración, el dolor de los pacientes. Acá vemos en una macroscopía, en una macroobservación precisamente, cómo están acantonados en los senos valvulares, trozos carbonizados, por debajo una mancha amarilla que está denotando la injuria térmica. Acá vemos el paso del trazo de la fibra óptica cuando estamos haciendo el retiro en reversa. Y desde el punto de vista microscópico o de histología, lo que como síntesis, porque no, por el tiempo uno no puede entrar en muchas especificaciones, la capa íntima en todos los pacientes se encuentra afectada en un 100%, la media muscular lisa en un 80% y solamente nuestro grupo, un 3%, alcanzó la capa adventicia. Con respecto a la anestesia, en nuestra experiencia nosotros efectuamos anestesia raquídea, si bien en muchos centros se hace anestesia local, infiltrando el espacio perivenoso con la fórmula de solución de Klein y apoyado por neuroleptoanestesia. Respecto a la posición de la camilla, previo a introducir la fibra óptica se debe solicitar inclinar la camilla quirúrgica 30 grados en posición anti-Trandenburg, piernas abajo, a los efectos de ingurgitar el eje venoso safeno, ya sea por la presión hidrostática del reflujo, y de esta manera facilitar el procedimiento. Obviamente se exige, como condición sine qua non, hacer un estricto control con día ecográfica durante todo el procedimiento endovenoso, comenzando con la localización precisa del sitio del acceso percutáneo de la vena. Se debe tomar
como parámetro de referencia, el nivel donde en el eje safeno se interrumpe el reflujo en forma distal, ya eso sea porque diversificación del reflujo hacia las tributarias o porque se interrumpe por la ya continencia valvular. Procedimiento de la introducción de la fibra óptica. Nosotros utilizamos un set de introducción dilatación de Seldinger, de 6 French. Si bien no es necesario, si uno no dispone de esto, lo podemos hacer con una bocate número 16. Lo importante es tener un control ecográfico durante la venopuntura. Esperamos este reflujo que aparece como un goteo sanguíneo y visualmente en la ecografía vemos muy bien en la luz ubicada la fibra óptica. De ahí ascendemos en forma delicada hasta posicionarla a 2, centímetros de la unión safeno femoral para evitar inducir por acción térmica la trombosis de la vena femoral. Es muy importante hacer un control de la distancia entre el extremo de la fibra óptica y la unión safeno femoral. Lo hacemos con el ecógrafo, donde se puede definir con exactitud esa distancia. Es muy importante informar que a partir del momento del extremo de la fibra óptica ubicada a 2, centímetros, aún se proyecta hacia proximal, hacia la unión safeno-femoral, una temperatura muy alta que puede provocar que alcanza 1,5 centímetros y que esto puede ser causal de inducir una trombosis de la vena femoral, como lo vemos en esta imagen, donde se puede observar un protuido en el interior de la vena femoral, una trombosis que por su característica corresponde al grado 2 de la clasificación de Kamnik. Precisamente el doctor Kamnik y colaboradores de Estados Unidos e Italia hicieron un estudio muy interesante donde se informa sobre la diferente ecogenicidad del trombo inducido por la tromboablación, ya que antes de 24 horas, si existe un trombo post-termoablación, aparece una imagen ecogénica que denota presencia de un trombo. En cambio, un trombo de origen espontáneo, no por un factor térmico, puede permanecer anecoico durante varios días. Una vez ubicada la punta de la fibra óptica a 2, centímetros de la unión safeno-femoral, se debe colocar el paciente en posición horizontal si es que se trabaja con una aparato que emite radiación en 980 nanómetros, ya que la luz es absorbida por agua y carboxihemoglobina, que son los cromóferos específicos de la sangre y la pared venosa. Si se trabaja con un aparato que emite en 1470 nanómetros, se debe poner la camilla en Freudenberg a los efectos de dejar la vena exangüe, ya que el cromóforo específico es el agua, y así facilitar la eficacia de la radiación. Tumescencia. ¿Hacemos tumescencia? ¿Para qué y qué valor tiene? Bien, Lali y colaboradores de un hospital St. Wilhelm de Alemania hicieron un interesante estudio con un dispositivo térmico específico ubicado en el espacio perivenoso a 20 centímetros distal de la unión safeno-femoral, y en un grupo de 60 pacientes determinaron cuál era la temperatura en el espacio perivenoso y fue registrada en 31,3 grados centígrados. A la mitad de los pacientes le habían hecho tumescencia y durante la radiación la temperatura ascendió 5,5 grados, o sea, a 36,8. En pacientes a quien no se le había hecho tumescencia, durante la radiación la temperatura ascendió 10 grados centígrados, o sea, a 41,3 grados. De esto se puede inferir que las temperaturas en el espacio perivenoso son relativamente moderada, ya que los cambios en el colágeno surgen a partir de los 50 grados centígrados y la necrosis de los tejidos se produce entre los 70 y los 100 grados. Y lo importante de este trabajo es entender que si perforamos la vena y estamos liberando en el espacio perivenoso entre 100 y 300 grados, la catástrofe es muy grande. Bien. Con respecto a la tumescencia, ¿y cuál es el valor? El valor es que se logra disminuir el calibre de la vena por el manto hídrico alrededor de la vena y eso facilita la introducción de la fibra en la pared, la interacción de la fibra con la pared venosa. Finalizada la radiación láser del eje, procedemos al tratamiento transcutáneo de las perforantes de reflujo, ya sean indirectas transmusculares que hayan dado
origen a las varices secundarias, o directas que hayan desarrollado lesiones tróficas. Obviamente es necesario respetar los ratios de seguridad de 8 milímetros entre la piel hidrojalarca o neurótico y entre esta y la vena profunda. Posteriormente efectuamos exéresis de los territorios varicosos mediante mini incisiones escalonadas, control de hemostasia, vendajes elastocompresivos. Muchas gracias. Muy bien, Sergio. Muy interesante también tu exposición. Felicitaciones. Amén de las dificultades técnicas. Bueno, hemos finalizamos esta primera etapa. Hay para hacer algunas preguntas del auditorio. Específicamente para cada expositor voy a hacer una, porque si no se hace demasiado extenso. Al doctor Antonio Pietravalo, por ejemplo, una de las preguntas es ¿qué valor o qué porcentaje le asigna la etiopatogenia de la úlcera a los reflujos transversales y a los reflujos longitudinales? O sea, ¿qué porcentaje le asigna a cada uno? Perfecto, es una pregunta que la tengo perfectamente estudiada estadísticamente. Hay estadísticas en nuestros trabajos que muestran que aproximadamente en el 40% de los casos la insuficiencia de la safena es la que genera la insuficiencia capaz de provocar por reentrada el reflujo de la perforante, y el otro 60% es la presencia de la insuficiencia primaria del eje transversal de la perforante insuficiente. Alrededor de una tercera situación es que en alrededor del 30% de los casos, ambos reflujos están comprometidos simultáneamente en el mismo paciente. Es decir, que la insuficiencia de la safena pura y la insuficiencia pura de las perforantes en un tercio de los casos está unificada en ambas causas. Por lo cual es fundamental estudiar exhaustivamente el reflujo de la safena y el reflujo de las perforantes, puesto que en un tercio de los casos ambas causas están comprometidas simultáneamente y ambas deben ser tratadas en el mismo acto operatorio. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahora la pregunta es para el doctor Oscar Gural. También siguiendo con porcentajes, alguien pregunta ¿qué nivel de recidiva tiene el tratamiento de los reflujos extrapelvianos con el procedimiento endovascular? Muchas gracias. Hay diferentes grupos que tratan la congestión pélvica. Hay gente que hace solamente espuma, ahí la tasa de repermeabilización es muy elevada. Estamos hablando de más del 50% o el 60% de las embolizaciones con solamente espuma se repermeabilizan. Cuando se combina la técnica sándwich de Foam, coils y Foam intrapélvico asociado a lo extrapélvico, estamos hablando de una tasa de repermeabilización que no llega al 5%. En nuestra casuística, que es bastante significativa, más la del grupo español y el grupo colombiano, es verdaderamente muy baja porque utilizamos esta técnica intra y extrapélvica y con coils de diámetro elevado y largos. Si se repermeabiliza muchas veces o reaparece la enfermedad es porque no se han tratado todos los ejes insuficientes y ahí puede estar en una falla técnica. Por ejemplo, no se trató la glútea o la pudenda y hay que volver a reevaluar el paciente y retratar. Bueno, muy bien, Oscar. Ahora la pregunta es para el doctor Marcelo Dandolo. ¿Cuáles son los parámetros para decidir qué oclusiones son pasibles de tratamiento endovascular? Bueno,
La pregunta es muy buena, porque la verdad es que no lo sabemos. Honestamente, cuando entramos, a veces tenemos sospechas de que la posibilidad de repermeabilizar una oclusión crónica, que como mostré en una slide, hay pacientes que tenemos pacientes que tienen más de 20 y pico de años de ocluidos, y uno piensa, bueno, esta es una oclusión firme, imposible de pasar, o muy extensas, como ese también que mostré, que tiene una oclusión de todo el sector ilocavo, y uno dice, bueno, tanta extensión quizás no la voy a poder repermeabilizar, y por el contrario nos ha pasado oclusiones de 2-3 años de solo el sector ilíaco, que no hemos podido pasar y hemos fracasado. Por suerte son las menos, en nuestra casuística que es bastante extensa, que hemos fracasado con la repermeabilización, hasta ahora llevamos contabilizado solo 2 casos, en la mayoría podemos hacer alguna repermeabilización. Bueno, muy bueno, muchas gracias, muy atento en esto, pero hay otra preguntita más que te quiero hacer, por de tantas que hubo, que también podría habérsela hecho a Ural, es ¿cuál es el valor que le asignan ustedes a la angiotac o a la angioresonancia? La pregunta podríamos dividirla en dos. En lo que por ahí esta parte era la que presentó Oscar Ural, en lo que es el síndrome de congestión pelviana, nosotros le damos mayor relevancia a la ecografía, un ecodoppler bien hecho por alguien obviamente muy especializado y muy desarrollado, como por ejemplo en nuestro grupo tenemos al doctor Luis Catalina, que realmente tiene lo que él nos dice ecográficamente, tenemos un 95% de confiabilidad de que es así, de sensibilidad, de que si él encuentra, por ejemplo, un reflujo pudendo, va a estar y lo vamos a reconfirmar. En cambio, lo que es las oclusiones postrombóticas, ahí sí yo creo que una angiotomografía bien hecha, con un tiempo venoso correctamente realizado, en un centro también especializado en este tipo de estudios, que no son todos los de Buenos Aires, o del interior del país, nos da mucha información la angiotomografía. En los postrombóticos, bueno, para mí es relevante. Bueno, muchas gracias. Realmente hay un montón de preguntas. Ustedes saben que estos temas son muy abarcativos, pero vamos por cuestiones de tiempo, vamos a tener que darle la pregunta ahora, va a ser para Sergio Lisi, ¿no? Sergio, hay una pregunta que dice... ¿hasta qué diámetros tratás con un procedimiento termoablativo o con un procedimiento láser? Bien, el tema pasa porque estudios ecográficos nos tienen que determinar con precisión también el estado valvular de la vena femoral. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una insuficiencia de la válvula femoral proximal a la unión safeno-femoral, con un alto componente de presión hidrostática y una gran dilatación del eje safeno, consideramos oportuno, en esos casos también por un estudio que hemos hecho, definitivamente hacer una intervención quirúrgica para hacer la desconexión de la unión safeno-femoral y de esa manera quedarnos tranquilos y luego sí seguir haciendo la radiación del eje venoso y todo el complemento de la red de tributaria por mini incisiones. En esos casos de gran dilatación y gran insuficiencia en venas femorales, creo que es un tratamiento posible e indicado. Otra de las preguntas que se hicieron es en el tema de cuál serían los niveles de recanalización que has tenido a lo largo de tu experiencia con los procedimientos endoluminales y cómo los tratás. Bien, si nosotros tenemos alguna recanalización que puede ser posible, pero desde el punto de vista porcentual es mínimo, nosotros tenemos en más de 1.500 tratamientos efectuados, tenemos un 98% de resultados a 5 años buenos. Y si tenemos alguna recanalización, lo tratamos mediante escleroterapia, ¿no es cierto? Con, obviamente, la graduación del porcentaje debido. Bueno, muy bien, Sergio. Como les decía, hay un montón de preguntas, pero
vamos a ver si al final nos queda un poco más de tiempo y podemos desarrollarlas. Vamos a ver, ahora paso a la segunda parte e invito al coordinador siguiente, al doctor Daniel Honorati, para que él coordine el segundo módulo. Buenos días a todos, no sé si pueden visualizarme. En primer lugar, agradecerles la invitación a participar de este simposio que, bueno, con estas nuevas tecnologías que se han incorporado a la medicina, realmente nos permiten tener un... ¿qué me sugiere que haga, Gustavo? Tocar la camarita. Ahora me sale como que la apagué. Se cruzó con una luz roja, con una raya roja. Ahora la descruzo de nuevo. Ahí la tengo libre, la cámara, al lado de silenciar, la tengo libre. Bueno, no importa, no se pierde nada. Ya me conocen. Les decía que me parece una maravilla poder conectarnos por este medio, hacerlo mucho más frecuente y además actualizado realmente. Yo sé que esto nos va a permitir presentar cosas que vimos la semana pasada, así que considero que va a ser genial. Bueno, nosotros el título de nuestra parte era la microescleroterapia, aunque han aparecido dos temas de perforantes que son nuevos. Entonces le quiero dar la palabra al doctor Garbars, que va a hablar esclerosantes de elección y forma física de inyección para la microescleroterapia. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Daniel. ¿Se escucha bien? Bueno, necesito compartir la pantalla. Bueno, empiezo cuando me dejen compartir. Bueno, en primer lugar, muy agradecido realmente por esta invitación. Muy contento de estar entre colegas y amigos. Quiero agradecerle al doctor Antonio Pietravalo, maestro, gran maestro de la flebología, y al doctor Oscar Regalado por esta invitación, y a través de él a todo el Colegio de Cirugía Venosa Linfática. ¿Estoy ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno. Arranco nomás entonces. Bueno, esclerosantes de elección en líquido o espuma para microescleroterapia. Muy bien, la definición es la esclerosis de pequeños vasos o telangiectasias a través de mini inyecciones con líquido o espuma que lesionan el endotelio venoso con la consiguiente fibrosis y reabsorción posterior del vaso. En el siglo XVII, Johann Sigismund Helmholtz publica en esta revista que ustedes ven, Clismática Nova, los artículos respecto a sus trabajos con inyecciones endovenosas, incluso tratamientos sobre úlceras en inyecciones venosas. Así que se considera el padre o el pionero de la escleroterapia. En las guidelines de la Sociedad Alemana de Flebología del año 2008 se publican las indicaciones de la escleroterapia. Acá ustedes ven donde entre las indicaciones están las venas reticulares y las telangiectasias. Y más abajo dice cómo la escleroterapia es considerado el método de elección para el tratamiento de estas venas de pequeño calibre. Por supuesto que la escleroterapia en este tipo de patologías no es un tratamiento sencillo, es un tratamiento complejo y todos estos son verdaderos desafíos. Si recordamos un poquito la anatomía, nosotros tenemos un plexo venoso subpapilar y un plexo reticular por debajo y ahí es donde nosotros deberíamos ir a hacer el tratamiento, en ese plexo venoso reticular. Ahora, no siempre está presente esa vena reticular, aproximadamente en el 60-70% de los casos podemos encontrarla. También es importante que sepamos
que puede haber patologías asociadas y más profundas. Por ejemplo, en este esquema, no sé si ven ¿se ve el cursor? ¿Se ve el cursor ahí? Bueno, acá vemos una vena, perfecto, acá vemos en este esquema cómo hay una patología más profunda y cómo tiene directa relación con todo este verdadero complejo telangiectásico. También tenemos que recordar las vías de drenaje del plexo reticular. Entonces, uno se encuentra aquí, por ejemplo, con un afluente safeno, acá vemos el plexo reticular y cómo termina en la vena safena, ¿sí? Y la otra manera, que puede ser a través de una perforante, terminando directamente en el sistema venoso profundo. Fíjense esta perforante, cómo atraviesa todos los tejidos, la aponeurosis, y llega en forma directa al sistema venoso profundo. En un trabajo que hizo el doctor Jorge Segura, que publicó hace 4 años en la revista de la Sociedad de Flebología, la Sociedad Argentina, él encontró que de la totalidad de los pacientes que consultaban por telangiectasias, el 37% tenía algún otro reflujo asociado. En ese mismo trabajo, con un transductor en esa época de 18 MHz, él obtuvo estas imágenes, cómo las venas reticulares terminaban aquí en un afluente de safena interna. Bueno, por supuesto, la tecnología fue avanzando y hoy tenemos lo que es el ecodoppler de alta frecuencia. Y estas imágenes, que son realmente espectaculares, uno ve como el corte transversal de una telangiectasia de 1 milímetro a menos de 0.5 milímetro de profundidad de la piel. Corte transversal, corte longitudinal. Fíjense ustedes acá, 0.5 milímetro prácticamente y casi 1 milímetro de espesor. Estas imágenes se obtuvieron con distintos equipos, Episcan, Sonix, Dermaview y transductores de 50 y 48 MHz. Esta es una vena reticular con la misma tecnología. Bueno, acá se ve el flujo y fíjense ustedes la imagen de humo, ¿no? Parece, es una cosa increíble, ¿no? Parece la safena interna. Bueno, esta es una vena reticular con este aparato, el Sonix, y un transductor de 40 MHz. Muy bien, pero además de saber qué es lo que tenemos que ir a tratar y cómo buscarlo, y buscar las patologías asociadas también, tenemos que saber con qué lo vamos a ir a tratar. Raymond Tournet, que fue fundador de la Sociedad Francesa de Flebología, él decía que el esquelosante ideal tiene que ser químicamente estable, de fácil uso y color claro para tener un contraste con la sangre, fluido, no viscoso, indoloro, de una acción local limitada al endotelio nada más, que no coagule cuando se mezcle con la sangre, que sea eficaz, hipoalergénico y no trombogénico. Bueno, no es tan sencillo obtener el esclerosante ideal, pero actualmente, dentro de los 3 grupos por todos ustedes conocidos, las sustancias que tenemos son, en los agentes osmóticos, la solución salina hipertónica, ¿sí?, pero con alto riesgo de necrosis, el salicilato de sodio, muy doloroso en la inyección, y la solución de dextrosa, que eso lo vamos a hablar ahora un poquito más adelante, el nombre es el Esclerodex. Nosotros la podemos mandar a preparar con distintas concentraciones y es una sustancia interesante. Después, dentro del grupo de los detergentes, bueno, todos conocemos el tetraecil sulfato de sodio, muy doloroso. Sergio, perdóname, hay una interferencia que debe ser tu auricular. ¿Me saco el auricular? ¿Ahora? ¿Igual? ¿Sigo? Escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces decíamos, dentro de los detergentes, te da el sulfato de sodio, que es un... Excelente, se escucha el sonido. Gracias. Muy potente, tiene la contra de ese gran dolor, cuando se extravasa el líquido o la espuma. Después tenemos el polidocanol, conocido con todos los nombres registrados acá, lo ven ustedes. El morrato de sodio, que bueno, produce dolor, pigmentación, necrosis, riesgo de anafilaxis. Y el oleato de etanolamina, lo mismo, con muchos efectos adversos, así que ni lo consideramos. Y por último, los irritantes químicos, que son los esclerosantes yodados, que todavía existen en el mercado. Pero bueno, todos sabemos el riesgo de anafilaxis, etcétera, todos los problemas que trae. Y por último, la glicerina crónica.
con muy poco riesgo de pigmentación y ulceración, con muy raras reacciones alérgicas y, por supuesto, es un esclerosante débil, pero muy interesante para tener presente. Entonces, si hablamos de esclerosantes detergentes, tenemos que hablar de espuma. Nosotros ya hace años que clasificamos la espuma en tres categorías. La mini espuma, que es esta que ustedes ven acá, una espuma visible, macroscópica, de pequeñas burbujas, que llega llegan a tener hasta un milímetro de diámetro. La espuma líquida, que es esa espuma que no tiene ninguna consistencia, no se ven las imágenes, las burbujas visibles, pero no tiene densidad. Y el foam, el famoso mousse, que usamos, por supuesto, para grandes vasos, de menos de 50 micrones de diámetro. No fuimos los únicos que clasificamos, sino que hubo otros autores también que clasificaron de acuerdo a las medidas, y para que ustedes tengan una idea, el corte transversal de un folículo piloso es de 50 micrones, que es lo que tiene que tener la microespuma, la que es el mousse que usamos para los grandes vasos. Bueno, este es un antiguo video donde nosotros hacemos esta mini espuma con una jeringa y un catéter. Son los catéteres ideados por el doctor Sánchez. ¿Se escucha bien? Perfecto, se vio el video. Bueno, perfecto. Bien, bueno, entonces ese es el video donde vemos ahí las burbujas, la mini espuma, que simplemente al tirar del émbolo hacia atrás la producimos fácilmente. Estamos hablando de mini espuma, obviamente, para el tratamiento de telangiectasias y varices reticulares. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta mini espuma para utilizar en estos tratamientos? Bueno, las tres ventajas principales de la espuma en general, esa burbuja de aire con detergente, también aplica a telangiectasias y venas reticulares. O sea, vamos a tener mayor contacto endotelial porque desplaza la columna sanguínea. Vamos a tener menor dilución en la sangre y, por lo tanto, menor inactivación por parte de las proteínas plasmáticas y, en consecuencia, usaremos menor cantidad y concentración de esclerosante. Entonces, en la elección del esclerosante, que es el objetivo de esta charla, yo considero que utilizar esclerosantes espumosos medios es el ideal, el caso del polidocanol o también el cloruro de lapirio, en bajas concentraciones 0,25 o menos, y preferentemente, como dijimos, en forma de mini espuma, o sea, estas pequeñas burbujas. Lo aclaro esto porque hay colegas que usan polidocanol en forma líquida, teniendo la posibilidad de hacer las burbujas, ¿no? Entonces, para esto también es aconsejable el uso del catéter, para que la jeringa siempre se mantenga en forma vertical y la espuma esté en el extremo superior y quede la interfase líquida hacia abajo. Entonces, cuando uno pasa por la tubuladura y llega a la punta del catéter, sale espuma y no líquido. Y reservamos los esclerosantes líquidos, como la solución de dextrosa, por ejemplo, o la glicerina crómica para algunas situaciones especiales. Si yo tengo un paciente con una gran hiperpigmentación, en ese caso sí utilizaría glicerina crómica, o un paciente alérgico o alguna otra contingencia, utilizaría solución de dextrosa en concentraciones, lo que se denominan bajas para la solución de dextrosa, que es un 25%. Bueno, los requerimientos son simples, obviamente hacer un ecodoppler previo para el diagnóstico, ya lo dijimos, de otras flebopatías o reflujos asociados, los materiales necesarios, no puede faltar el botiquín de urgencia, los materiales para hacer una trombectomía, despigmentación, etcétera. Acompañamos siempre con un transiluminador o equipos de imagen virtual en tiempo real, lo que hoy se llama realidad aumentada, el término no me gusta, por supuesto, para visualizar bien las venas nutricias, o sea, el plexo reticular. Todo esto requiere, desde luego, una curva de aprendizaje. Nosotros el tratamiento lo hacemos con asistente, porque con una mano tensamos la piel, con otra mano manejamos el catéter, y el asistente maneja la jeringa. Pero podría hacerse solamente con el operador, como se ve acá, que maneja la jeringa y el catéter. Entonces, en definitiva, jeringa más aguja o jeringa y catéter, líquido o espuma. Vamos desde las nutricias a las telangiectasias, podemos agregar frío para hacer un poco de anestesia local. Nosotros con la crioesclerosis no tuvimos ninguna diferencia con temperatura ambiente, por supuesto, la elastocompresión. Estas son algunas pequeñas imágenes
entre el antes y el después. Lo mismo. Muchas gracias. Bueno, Sergio, muy buena presentación. Nada, como coordinador, una sola preguntita te quería hacer que no detecté bien. ¿Hay algún parámetro indicativo en telangiectasias, cuándo usar líquido y cuándo usar espuma? ¿Elegís algo? ¿Algún tipo de vena te hace sugerir mejor espuma o mejor líquido? No, la verdad que no, Daniel. Hay gente que está acostumbrada a usar esclerosante líquido y lo usa siempre. Bueno, por todas las ventajas que dije, yo siempre me voy a inclinar hacia la espuma, salvo que por algún motivo no la pueda utilizar, y en ese caso utilizaré alguno de estos dos esclerosantes líquidos. Muchas gracias. Pero, digamos, bueno, perdón, Sergio, sí, termina. No, pero digamos, es la espuma tiene múltiples ventajas, e incluso hasta uno puede llegar a manipular por la superficie, digamos. La verdad que siempre me inclino por la espuma. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ahora es el turno del doctor Jorge Plaquín, que va a presentar un tema en el que tiene muchísima experiencia, que es la transiluminación en las telangiectasias, tanto en diagnóstico, cartografía como tratamiento. Jorge, adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias. Aprovecho para saludar al doctor Antonio Pietravalo, quien es el que me ha convocado y un poco es el alma mater de toda esta actividad científica. Él a lo largo de los años nos ha enseñado que hay que perseverar para poder transmitir las cosas. ¿Se oye bien, no es cierto? Sí, perfecto, Jorge. Al doctor Gural también por ser el organizador, y también quisiera dejar también de saludar y de recordar a los compañeros míos cuando trabajamos en Fundación Favaloro, quienes me han apoyado en el desarrollo y en la investigación de esto que ahora les voy a contar, que son el doctor Conde, el doctor Carraro, el doctor Mauro Zambrano, donde, bueno, temas que son de física, a veces un poco alejados de lo que es lo asistencial, se torna a veces difícil explicarlo, pero voy a tratar de traducirlo con palabras como para que se entienda bien. Bueno, básicamente lo que quería transmitirles un poco es lo que ocurre desde el punto de vista de las radiaciones lumínicas, en pacientes que básicamente consultan el mayor porcentaje. Nuestros pacientes vienen al consultorio en su mayoría de los casos, por varices, por telangiectasias. Ese es lo que verdaderamente los preocupa. Y en definitiva, lo que hemos tratado de hacer es aumentar un poco la capacidad de ver de nuestros ojos para poder diagnosticar y para poder tratar. Para eso, entonces, lo que hacemos es ayudarnos con estos métodos. Y básicamente la transiluminación, mal llamada transiluminación, porque lo que estamos haciendo es una epiluminación, básicamente iluminar por fuera. Digamos que la rama de la ciencia que se encarga de estudiar esto sería la biofotónica, que no está muy, muy desarrollado, muy explotado en nuestro país, pero bueno, de a poquito iremos leyendo lo que se escribe por fuera y tratando de aportar nuestro granito de arena. Pero la luz es tan importante para ver los pacientes. Sí. Estoy sin compartir, a ver. A ver ahora. Ahí está abriendo, entonces vamos de nuevo. A ver si se ve ahí. Perfecto, entonces el repaso, esta es la placa inicial. Y en relación a esto, un poco teníamos que decir que es la luz, y básicamente es una energía que se expresa como onda electromagnética, que tiene intensas interacciones biológicas, ¿no es cierto? En algún caso, desde el punto de vista diagnóstico, y en otras es el tratamiento, como es el láser. Como decía hace un rato, tuve la oportunidad de trabajar con los doctores que trabajan, con el doctor Conde, y en el laboratorio de desarrollo de láser, y eso me dio la posibilidad también de aplicar esto a esta parte.
en la cual encontramos que la luz incide sobre un objeto y su superficie absorbe ciertas longitudes de onda, devolviendo a nosotras. Estas longitudes de ondas reflejadas podrán ser vistas por el ojo y, por tanto, en el cerebro representarse en forma de colores. Utilizamos longitudes de onda que presentan una calidad determinada, y es la distancia entre sus crestas, una intensidad, que es la potencia, una especificidad, que es el target, y una selectividad. El órgano encargado de recibir esto y procesarlo es la retina, que se compone por los bastones, que se compone por distintos elementos anatómicos, que son los que nosotros vamos a tratar de impresionar con la emisión de haces. Y vamos a encontrar que los conos son los responsables, básicamente, de recibir los colores y de darnos la mayor imagen. Los conos, básicamente, son los que reciben esta luz y tienen mayor sensibilidad para los 550 nanómetros, o sea que es dentro del espectro visible justo el centro. Vamos a encontrar en muchas ocasiones que existe un paralelismo en cuanto a lo que hace al diagnóstico y lo que hace al tratamiento. Cuando utilizamos láseres, vamos a ver que 550 nanómetros son del espectro visible, los que se acercan un poco al espectro próximo al infrarrojo tienen 810 o por encima de 810, y son los que actúan desde el punto de vista terapéutico como una forma de biolumínica. La mayor absorción, entonces, tenemos de la carboxihemoglobina, o sea, la sangre venosa, ronda entre los 600 y 800 nanómetros. Esto, entonces, sirve como target para el láser y, por supuesto, también cuando uno ilumina con luz los tejidos. Tenemos, entonces, que analizar cuáles son todos los aspectos que forman parte de este complejo iluminación y diagnóstico, iluminación y tratamiento. Y en estos procesos básicos ocurren durante la interacción de un haz de luz con los tejidos son, por ejemplo, la reflexión, la absorción, el esparcimiento, que es el desvío de la trayectoria de los haces, la refracción, y por otra parte, un aspecto que me pareció muy interesante analizar, que es la fluorescencia. Y haciendo hincapié en este aspecto, la fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia que caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía de una forma, la radiación, y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación electromagnética, pero de una longitud de onda diferente. Esto nosotros lo resaltamos y lo tratamos de utilizar con el objeto de generar más contraste. Y esta propiedad varía de unos elementos a otros. Existen sustancias con una fuerte capacidad de fluorescencia y otros sustancialmente menores. Por supuesto, los tejidos biológicos la presentan. En nuestro caso, la piel, la grasa, el colágeno, la presentan en distintos grados. Aprovechando esta capacidad de seleccionar la longitud de onda, es que es más absorbida por un tejido o por otros, generando un aumento en el contraste. Cuando me refería recién a los fenómenos de epiiluminación y transiluminación significa atravesar por completo, como se ve en la iluminación de una mano, y se ve todo el desarrollo venoso atravesando esta mano. En cambio, en la imagen inferior se ve cómo se epiilumina, o sea, con una cámara de infrarrojos habitual, uno puede ver cómo se resalta por contraste el contenido de la sangre venosa en las venas. Estos son ejemplos de transiluminación verdadera. Y acá tenemos ejemplos de dispositivos que en los inicios utilizaban una lámpara halógena con su fuente de iluminación transmitido hacia una pieza de mano por fibra óptica. Básicamente, estos equipos nos han ayudado muchísimo. En un principio, los hay de distintas marcas. La evolución posterior con el advenimiento de los LED de alta potencia, allá por finales de los, por a principios de los 90, nos dieron la posibilidad de trabajar con este equipamiento que poseen LEDs de emisión determinada.
Entonces, al cabo de de 20 años de uso intensivo de esta epiluminación venosa, encontramos distintas manifestaciones actuales. Básicamente, tenemos los que se siguen utilizando por fuente directa, como era la halógena, como decíamos en un principio, y por fuente directa por contacto de luz. En la actualidad, entonces, se puede disfrutar de la realidad aumentada, que me voy a dedicar unos segundos a explicarlo ahora. Básicamente, esto es una iluminación, una epiluminación por fuera, pero capturada por una cámara, que por un procesamiento de computadora, lo que genera es un aumento en el contraste, una diferenciación de unos tejidos y otros, aprovechando, como decía hace un rato, la fluorescencia también. Los equipos anteriores son de primera generación, los cuales presentan grandes soportes y evitan que uno los pueda trasladar, ¿no es cierto?, como se hace habitualmente en consultorios de fluorología. Y acá tenemos equipamientos más modernos, más compactos, a los cuales se los puede prácticamente llevar en un bolsillo. También hemos tratado de hacer evolucionar lo que es la epiluminación convencional con LED, en las cuales le hemos suministrado, por ejemplo, tecnología que se denomina PWM, que también voy a tratar de explicar, y en cierto modo comparar un poquito cuáles son los beneficios ventajas que presenta un equipo con otro, básicamente. Acá lo que tenemos es que el PWM se denomina Pulse Wave Modulation o modulación por ancho de pulso. Y lo que se ha tratado, en cierto modo, de explotar es lo siguiente. Imaginemos que estamos en una fiesta, como suele ocurrir al final de un congreso habitualmente, y tenemos una luz estroboscópica. Si nosotros cerramos los ojos y recordamos, nos vamos a dar cuenta que vemos práctica y solamente el objeto que tenemos por delante o la persona que tenemos por delante, ¿no es cierto? De cierto modo se desaparece o se borra el fondo. Entonces tenemos un resaltamiento de la figura con una pérdida de las imágenes de fondo. Es como se ve en la imagen central, donde una foto con flash resalta el objeto y se pierde un poco lo que está por detrás. Eso es lo que hemos tratado de hacer, haciendo pulsar la luz de nuestros dispositivos, en la cual vemos que los dispositivos iniciales tienen una corriente continua con una fuente de luminiscencia continua que no varía en el tiempo. En cambio, cuando nosotros utilizamos la modulación por ancho de pulso, el aumento en la intensidad de la luz se puede verificar por el aumento en la frecuencia y en la persistencia del tiempo de encendido versus el apagado. Esto es un destello, como si fuese la luz estroboscópica, que genera una suerte de aumento del contraste. Esto lo que primero en principio favorece es una disminución del encandilamiento. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de energía dentro del complejo que se genera entre el individuo, el objetivo que nosotros queremos ver, y la energía que se está suministrando para poder ver. Por lo tanto, el encandilamiento juega en favor de aquel que está por diagnosticar. La disminución de la saturación, como decía recién, si yo entrego más energía, se satura nuestro escenario que nosotros queremos ver. Entonces, a lo largo de muchas horas, ¿no es cierto?, cuando tenemos que hacer escleroterapias o diagnósticos, obtenemos mayor cansancio de nuestra vista. Y, por supuesto, el cansancio genera una disminución en nuestra capacidad de discriminación y de capacidad de ver. Por eso disminuimos por este mecanismo la fatiga visual. Y acá lo que traté de colocar son imágenes de lámparas de luz continua halógena de primera generación comparada con un sistema que funciona con PWM, en el cual se ve que con mucho menor abundancia de fotones, digamos, se logra un contraste mucho mayor. Esta es más o menos la apariencia que presentan los equipos y se ve cómo se genera una suerte de gran contraste entre la vena y los tejidos vecinos. Comparado entonces lo que nosotros estamos utilizando con la realidad aumentada, encontramos que la realidad aumentada presenta un atractivo espectacular, básicamente porque proyecta sobre la piel. Pero debería reconocer que tiene altas probabilidades de generar distorsiones y básicamente esto ocurre por el hecho del fenómeno de
refracción, en la cual cuando la luz penetra en una sustancia de distinta densidad, o sea, al cambiar del medio aéreo al medio líquido o al medio semisólido, como serían los tejidos, la capacidad de que los haces se desvíen y generen diferencias de localización son muy posibles. Por otra parte, cuando depende del equipo... Dos minutos, ya estamos terminando entonces. La dificultad de discriminar piezas anatómicas muy pequeñas en esto ocurre, y cuando uno trata de presionar sobre los tejidos para hacer alguna terapéutica, las venas pueden desaparecer por vaciamiento. Estas son las indicaciones que tiene la transiluminación, y básicamente acá algunas imágenes para ilustrar. Voy a pasarlas rápidamente para aprovechar estos dos minutos que nos quedan para mostrar la interacción existente y lo que nosotros encontramos como muy beneficioso cuando combinamos técnicas para diagnóstico, para tratamiento, como es la epiiluminación y el ecodoppler, en la cual vemos cómo en un pequeño videíto, que viene después de este, vemos que se puede combinar la búsqueda de un vaso, el seguimiento de un vaso nutricio, de un paquete telangiectásico, con el transductor, y lo podemos seguir hasta donde la imagen se agota con nuestra lámpara de transiluminación. Ese es el momento donde incorporamos una sonda ecodoppler, en este caso una de 12 MHz, para ver hacia dónde se dirige. Y en general vamos a encontrar en nuestra pantalla, que en este caso salió de costado, vamos a encontrar una vena perforante que probablemente provenga de un músculo que en la compresión genera un jet a presión y generar el shunt, que también ocurre en los grandes sistemas, como en una fuga del cayado, ¿no es cierto? Acá se ve cómo se ubica, cómo se encuentra una venita nutricia que proviene del intersticio muscular un poco más hacia abajo y es la nutricia de un paquete telangiectásico. Acá vemos que se puede hacer la microescleroterapia. Estamos trabajando, como se ve en esta imagen, a 5 centímetros. Y ya con esto termino. Y en todo caso, estoy a disposición para preguntas a posterior. Muchas gracias. Te pido disculpas, Jorge, por cortar, pero faltan dos oradores y los comentadores, y bueno, los tenemos que escuchar a todos. Ahora el doctor Ezequiel Pietravalo va a hablar de láser en perforantes. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, en realidad el tema es tratamiento de perforantes con láser y con escleroterapia. La idea de esta presentación es fundamentalmente dejar bien en claro que cualquiera de los dos métodos, que son mínimamente invasivos, nos dan resultados muy efectivos para el tratamiento de las perforantes insuficientes. Vamos a hablar primero sobre láser. Obviamente que cuando hablamos de perforantes insuficientes, cabe aclarar por el público que nos está escuchando, son aquellas que tienen más de 4 milímetros, que generan patología secundaria como pueden ser las varices o los trastornos tróficos, o fundamentalmente ya llegar al estado de generar úlceras venosas. Nosotros sabemos que tenemos un gran arsenal de opciones para tratar las venas perforantes, pero el motivo de esta invitación de las autoridades del colegio, a las cuales agradezco, era puntualmente hablar de los métodos mínimamente invasivos. Por eso voy a mostrar una pequeña demostración de láser, una pequeña de escleroterapia y después un video que va a comparar los dos métodos para que vean que los dos son efectivos. Cuando trabajamos con láser podemos punzar directamente a la vena perforante como una de las opciones, en forma transversal, otra en forma oblicua. Esto depende que le quede más cómodo al operador. Cabe mencionar, aclarar y enfatizar que todos estos métodos, tanto el láser como la escleroterapia
y los que hacen radiofrecuencia, yo no la hago para perforantes, pero los que lo hacen, todos debe hacerse bajo control ecodoppler. Nosotros medimos todos los ratios de seguridad, tenemos todo en cuenta todas las medidas de seguridad, pero algo que siempre nos encanta, y sobre todo le decimos a los alumnos y a los residentes que tenemos en el sanatorio, ver algo que es muy importante, que es el signo de la gota, que esto nos confirma que estamos dentro del vaso que vamos a tratar. Más allá de que, vuelvo a repetir, es un procedimiento que al hacerse bajo control ecodoppler uno lo está viendo. Acá vamos a ver un pequeño video donde se va a ver in situ la punción de una vena perforante, ahí como marca su flecha, la vena perforante insuficiente, que es una vena perforante que tiene 4 milímetros, en su costado se ve la insuficiencia de la safena, que luego la trataremos en un segundo tiempo, ahí se empieza a ver el signo del burbujeo, que son las emisiones láser que vamos haciendo para cerrar la perforante, y ahí se ve como la perforante quedó completamente cerrada. Ahí vamos a ver la flecha, donde vemos que la perforante quedó completamente cerrada. En una segunda etapa tratamos la safena, que está en su costado insuficiente. ¿Qué ventajas le encontramos al tratamiento láser en venas perforantes? Que tiene un alto porcentaje en su cierre, tiene unos excelentes resultados estéticos, es mínimamente invasivo, su reinserción a la vida habitual es inmediata, tiene un bajo índice de recidiva, tenemos una gran casuística con el láser 980 y con el 1470, que puntualmente en venas perforantes no encontramos gran diferencia, sí lo que hacemos es que al trabajar con el 1470 trabajamos con menores potencias, y en el peor de los episodios, si tenemos alguna recanalización o alguna pequeña recidiva de esa vena perforante, después la podemos punzar en consultorio, complementarla con la esclerosante. Pero realmente cuando uno hace el tratamiento láser, como esto lo está viendo en el momento en la sala de procedimientos, las perforantes quedan completamente cerradas y no hemos tenido prácticamente recidivas en el tratamiento de perforantes con láser. En la segunda parte vamos a hablar de la escleroterapia. El método de punción es prácticamente el mismo, con la diferencia acá, al hacerlo en escleroterapia podemos tratar una tributaria que esté cercana a esa vena perforante. Muchas veces cuando vamos a tratar con escleroterapia elegimos en pacientes donde tengan trastornos tróficos muy severos o úlceras abiertas, donde podemos punzar lejos de la zona de donde está la perforante y conducir ese líquido esclerosante hacia el cierre de la tributaria y de la perforante. El método que utilizamos es el método de Tesari, por todos conocido. Utilizamos la llave de tres vías, las dos jeringas, hacemos la espuma, nos posicionamos en la zona de la perforante, si es posible, o de la tributaria más cercana, colocamos el líquido, ahí vamos a ver un video donde vemos la vena perforante, que es una perforante de gran tamaño, esta perforante producía una úlcera venosa en un paciente que ya había sido safenectomizado, con lo cual acá no cabía duda que la incidencia de esa úlcera estaba fundamentalmente provocada por la insuficiencia de esta vena perforante que tenía más de 4 milímetros, y en breve van a ver cómo se ve la inyección del líquido esclerosante. Dejamos correr un poquito el video, y ahí se ve cómo el esclerosante hace el espasmo de la vena. Esta era la paciente que nos vino a ver en el sanatorio, tenía una úlcera que no se le cerraba, la paciente ya había sido operada de safena interna, le hicimos la punción y la escleroterapia de la perforante, a los 15 días tuvimos ese resultado, y a los 2 meses y medio la úlcera se mantiene completamente cerrada, y la perforante también. Usamos pólido de canola al 1%, nunca necesitamos más de 3 centímetros cúbicos, y esto es lo que vemos, viene el paciente, localizamos la vena perforante que está causando en este caso la úlcera venosa, esta era una perforante muy grande, como la vieron en el video, ahí la vemos en blanco y negro previo a la punción siempre la hacemos en blanco y negro, ahí vemos la primera descarga de la inyección donde hace el espasmo, y ahí se ve el espasmo completo de la vena perforante con su cierre exhaustivo, obviamente hacemos controles a la semana y a los 15 días. ¿Qué ventajas tiene este método por sobre el otro? Prácticamente son, las ventajas son las dos las mismas, lo que pasa que la escleroterapia, como todos lo sabemos, su gran diferencia es el bajo costo y que esto lo podemos hacer en un consultorio con todas las medidas de asepsia, por supuesto, teniendo los ecógrafos,
impuesto, pero esto lo podemos hacer en un consultorio. En cambio, nosotros en láser siempre preferimos hacerlo en los sanatorios. A continuación, les voy a mostrar un estudio, un video que hemos hecho con el doctor Antonio, que es netamente comparativo, con fines didácticos, para que vean lo que le estaba diciendo. Acá no es una pelea qué es mejor el láser o qué es mejor la escleroterapia, sino que en mi experiencia, que utilizo los dos métodos, los dos son sumamente efectivos. Obviamente uno tiene la ventaja económica y el otro tiene, para mí, la ventaja que el cierre es inmediato. El cierre con láser es inmediato y con el esclerosante, como todos sabemos, tiene un tiempo progresivo para el espasmo completo de la vena. Acá estamos haciendo la disección y se ven las dos venas perforantes. Esto lo estamos viendo con visión transvidioscópica. Vuelvo a repetir y que quede claro, esto no es lo que hacemos, lo hicimos con fines didácticos para que vean in situ cómo dos venas perforantes pueden ser tratadas con láser o con escleroterapia y las dos llegan a su finalidad, que es el cierre de las mismas para cortar su reflujo transversal. Vamos a dejar correr el video, se ve viendo claramente. Ahí vamos a ver, como dice la flecha, la entrada de la aguja, donde vamos a hacer la inyección del líquido esclerosante. Se ve donde la aguja está pinchando la vena perforante. Y lo que vamos a hacer es hacer que se extravase un poco de líquido esclerosante para que vean efectivamente que lo estamos haciendo con líquido esclerosante. Ahí eso, obviamente, enseguida lo aspiramos para que no haya ningún efecto, pero fíjense, apenas colocamos el esclerosante, cómo la vena se pone toda blanda, se distiende, se pone pálida, se hace el espasmo, con lo cual es sumamente efectivo la aplicación de pólido de canola al 1% para el tratamiento de venas perforantes. Esto que estamos haciendo es para que vean lo que estamos colocando, enseguida lo aspiramos para que no haya ningún efecto colateral, pero fíjense cómo la vena quedó con su espasmo completo y con su rigidez. Ahora vamos a ir a la otra vena perforante y la vamos a trabajar con el láser. Ahí nos estamos posicionando con la aguja para acercar la fibra del láser. Vuelvo a repetirle, esto es todo con fines didácticos para que vean claramente que tanto un esclerosante como un tratamiento láser son sumamente efectivos como técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento de las perforantes insuficientes. Ahí está llegando la fibra, ahora la vamos a posicionar bien en la vena perforante. Una vez que estamos viendo, ahí estamos colocados en la vena perforante. Vamos a trabajar con una potencia baja, una potencia de 4 watts. Y enseguida con el primer disparo, fíjense cómo queda la vena perforante completamente ocluida. Bueno, con esto quería mostrarle que tanto con los dos métodos se puede hacer efectivamente el cierre de las venas perforantes. Nada más, muchísimas gracias, espero haber cumplido bien con el tiempo. Está perfectamente cumplido, es más, te sobraron 2 minutos, Ezequiel, así que... Gracias, por favor. Ahora, gracias a vos. Ahora el doctor Pietravalo, el doctor Antonio, como dice Ezequiel, va a tratar perforantes con cirugía previa de safena interna en el tratamiento de la úlcera venosa. Adelante, doctor. Bien, lo que quiero enfatizar en este trabajo, en esta temática en la cual estoy trabajando desde hace muchos años, es que quiero recomendar a mis colegas y sobre todo a los más jóvenes con una visión, yo diría, no docente, sino de transmitir recomendaciones
de temas que uno ya ha vivido para ir, digamos, tendiendo caminos de consenso y sobre todo para transmitir a los más jóvenes conceptos fundamentales para evitar recidivas en úlceras venosas, que son recidivas que llevan la gran carga social del paciente que presenta una úlcera venosa, que es un paciente que sufre no solamente él, sino su medio familiar y también su medio social, porque trabaja menos, porque ocasiona cargos complementarios y porque entonces el sufrimiento de una úlcera venosa no se circunscribe al factor físico, sino al factor social, ambiental y sobre todo y especialmente o lateralmente al factor económico ambiental. Entonces toda úlcera venosa debe ser evitada en la medida de lo posible y a eso va dirigido este trabajo. Aquí queremos mostrar ejemplos absolutamente claros de enfermos que ya habían sido operados con safenectomía previa y que años después, la mayoría de nuestros enfermos... Perdón, doctor, no hay pantalla compartida, por favor, a ver si podemos dar pantalla para ver la presentación. A ver. Bien. ¿Qué pasa? Bien. Entonces, retomo entonces la introducción. Este objetivo ya lo he dicho. Lo importante es confiar y transmitir en que un paciente tratado con safenectomía previa no es una garantía absoluta de que no pueda tener una úlcera venosa a continuación. 2, 3, 4 o 5 años después puede desarrollarse una úlcera, pero esta vez por perforantes insuficientes. En la casuística que nosotros vamos a mostrar, que es numerosa y que estudiamos cada 4 años con respecto a sus resultados, demostramos que en todos estos enfermos que vamos a mostrar ya tenían una safenectomía previa y sin embargo el paciente desarrolló una úlcera venosa. ¿Qué pasó entonces? Puede ser que cuando lo operaron de la safena no repararon que había también una perforante. Por ejemplo, la perforante de reentrada que se tornó insuficiente después, o que ya había una perforante insuficiente por reflujo transversal que no fue estudiada y por consecuencia que no fue tratada en la primera cirugía. Lo que nosotros queremos demostrar es que hay pacientes con úlceras venosas, con un gran sufrimiento, con alteraciones en su función laboral y social, que presentan una úlcera, no obstante que la safena ya había sido operada con anterioridad. En las estadísticas que nosotros vamos organizando y estudiando de nuestros enfermos, podemos demostrar que hay un tiempo promedio de 4 años entre la safenectomía que se hizo y la úlcera que aparece. Esto no es de rigor, es nada más que un dato estadístico. Lo importante es saber en el interrogatorio que la safenectomía ya fue hecha. Y sin embargo, en estos enfermos, que ya les voy a decir el porcentaje que lo hemos establecido en distintos grupos estadísticos, aparece una úlcera después. Aquí ustedes ven el signo de la fascia vacía,
es un signo que nosotros hemos descrito, cuando se estudia el paciente que tiene una úlcera y que ya fue operado con anterioridad, esta imagen, el signo de la fascia safénica, forma parte de un grupo importante de pacientes recidivados. En otros casos, es el eco Doppler color que muestra que ya la safena no existe, que está fibrosada y que está el antecedente de haber padecido ese enfermo o haber recibido una safenectomía previa. Lo que quiero decir, que el hecho de haber tenido una safenectomía previa comprobada no es un factor estricto de seguridad de que no pueda desarrollarse una úlcera después. Y por eso queremos aconsejar a los más jóvenes que ante una úlcera debe estudiarse perfectamente, exhaustivamente con eco Doppler, la existencia o no de una safena insuficiente y sobre todo la existencia de una perforante activa, que ya hemos dicho que es la que tiene reflujo transversal, color rojo, que es la que tiene más de 4 milímetros de diámetro y tiene un reflujo de duración mayor de 0,5 segundos, según ya lo hemos visto a través de las definiciones de prestigiosos ecografistas internacionales. Ahora vamos a mostrar una serie de enfermos en que esto ha ocurrido. Los mostraré rápidamente para que ustedes vean con qué contundencia se ve entonces este hecho fundamental, que es la recidiva de una úlcera venosa cuando ya la safena no estaba. Este es el otro signo, cuando es tratada la safena con láser, ¿cómo queda? Que es el signo del ojo ciego descrito por Jorge Segura. Siguiente, por favor. Vamos a mostrar ejemplos. Este es un ejemplo claro. Este es un paciente de 53 años, con úlcera abierta de 4 años de evolución, dolorosa, secretante, con limitación de tareas laborales y erisipelas periulcerosas a repetición. Este enfermo, que era un portero, tenía dificultades en su trabajo, en sus tareas laborales, tenía conflictos con sus patrones, es decir, una serie de fenómenos sociales y fenómenos adjuntos a una úlcera secretante dolorosa que le causaba un gran malestar. Siguiente. El eco Doppler color mostró que había un sector, que había un sector flebectásico recidivado, había una en la figura número 2, una flebectasia gruesa del sistema superficial recidivado. Siguiente, por favor. Pero, al final, en el tercio distal de la pierna, en el punto 4, había una perforante de reentrada. Esta perforante de reentrada se sigue más abajo con una perforante de reflujo. Y es esta perforante de reflujo que se encuentra en el fondo textural de la úlcera venosa. Ya lo decía un brillante flebólogo de nuestro país, Jorge Sigorraga, que en general la perforante insuficiente tiene correlación anatómica con la úlcera venosa que provoca. Esto también, precisamente hay autores a nivel internacional que insisten en la correlación anatómica entre la úlcera abierta y la perforante insuficiente. Obviamente es el eco Doppler color, que es el estudio esencial para corroborar que debajo de la úlcera existe la perforante y por consecuencia para de esta manera planificar el tratamiento correspondiente. Seguimos con este paciente, fíjense cómo debajo de esa perforante de reentrada
en la parte distal de la pierna se encuentra la úlcera, una úlcera recidivada más ya en el tercio distal de la pierna y que corresponde a la perforante inferior de Cocker. Es decir, este paciente tenía una perforante media insuficiente y una perforante inferior de Cocker insuficiente. Ahí ustedes ven cómo se observa la úlcera, en definitiva, en el tercio distal de la pierna. Fíjese la imagen con eco Doppler debajo de los trastornos tróficos, debajo de la úlcera, que muestra la persistencia de la perforante insuficiente. En este caso, ahí lo ven con mayor aumento. En este caso, como los trastornos tróficos eran secretantes, húmedos, la piel estaba muy comprometida, no hicimos una punción percutánea, sino utilizamos un procedimiento que venimos utilizando desde la década anterior, que es la videoscopía sudaponeurótica con el aparato de Gerard Hauer. Ahí vamos a ver, acá, entonces, ahí está. Este es el aparato de Gerard Hauer. Aquí estamos introduciendo, ¿no es cierto?, el canal de trabajo, el instrumental que nos va a mostrar, ahí estamos viendo, no solamente el instrumental, sino que introducimos la fibra láser y acá por videoscopía sutaponeurótica estamos cortando la perforante insuficiente con láser. La ventaja de esto es que estamos trabajando en el tercio proximal de la pierna, dado que había un gran componente inflamatorio todavía en la parte distal de la pierna. Ahora vamos a ver, este es el resultado postoperatorio de ese enfermo que tuvo tanto sufrimiento. A los 15 días de la cirugía, ya la úlcera tiende a cerrarse, ya queda una parte pequeña en vías de cicatrización. A los 28 días de la cirugía videoscópica, ya está perfectamente cerrada. Siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo que al año de la cirugía ya la úlcera persiste perfectamente cerrada. Acá estamos a los 2 años y medio de evolución. Entonces debemos comparar en forma gráfica el sufrimiento de este paciente de 4 años de evolución con todos sus sufrimientos a este posoperatorio que prácticamente en pocos días ya mostraba la úlcera cerrada y este resultado que a los 2 años y medio nos demuestra que la úlcera ya ha cicatrizado y permanece cicatrizada y el enfermo ha podido volver a sus tareas habituales. Aquí tenemos... Doctor, un minuto, por favor. Ya estamos. Aquí tenemos otro enfermo con úlcera abierta. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la imagen prequirúrgica de la perforante. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la videoscopía. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos la úlcera cerrada. Mostramos rápido otro ejemplo. Siguiente, por favor. La úlcera que se mata. Aquí tenemos otra, entonces, úlcera abierta, tratada también con videoscopía, y fíjense cómo la úlcera se cierra en el posoperatorio cercano. Acá tenemos otro ejemplo, este es otro trabajador, en este caso es un carnicero, trabaja de pie, tenía también un padecimiento prequirúrgico severo, con limitaciones de las tareas laborales también. En este caso, la perforante fue tratada con escleroterapia, y vean cómo en el postoperatorio cercano ya la úlcera permanece cerrada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A los 40 días, úlcera cerrada, precisamente ya al año de evolución. Entonces, para terminar, es imprescindible el eco Doppler color de aquella del fondo de la úlcera y lógicamente del tercio distal de la pierna, para demostrar la posibilidad de una perforante insuficiente que
es la responsable de la recidiva de la úlcera venosa, no obstante que el paciente ya fue tratado con una safenectomía previa. Como conclusión, para los flebólogos jóvenes es fundamental este concepto. La safenectomía previa no es la garantía absoluta del cierre definitivo de una úlcera. Puede haber recidivas, y esas recidivas se deben a perforantes insuficientes. Hay que buscarlas y cerrarlas para que de esa forma sí tengamos la curación completa y, por supuesto, sostenida de este paciente con tantos padecimientos previos. Muchas gracias. ¿Querés que siga yo? Perdón, falta el micrófono. No, ya está, perdón. Decía que en homenaje al tiempo vamos a darle la palabra a los comentadores, empezando por el doctor Delevaux, les pido, después sigue el doctor Fuchs, les pido sean breves nada más para cumplir el programa del simposio. Doctor Delevaux, el micrófono, doctor Delevaux, desactívelo, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, realmente asistí a una serie de conferencias realmente muy buenas y quiero felicitarlos a todos. Bastante coincidente, y el doctor Pietravalo lo sabe, desde el año 84 cuando fui becario en el hospital italiano, donde hacíamos la cirugía a cielo abierto, y que mantuvimos esta verdadera vocación por la perforante y que demuestra fehacientemente la importancia de las perforantes directas en el triángulo de Koch, las cuales deben ser detectadas en forma previa bajo el eco doble. Yo le mandé a él hace poco un trabajo sobre el cierre de las úlceras bajo safenectomía. Y es verdad que la safenectomía puede cerrar la úlcera al quitar la hipertensión en el arco de Leonardo y cerrar temporariamente a las mismas, lo cual implica que puede haber recidiva varicosa en el futuro. De tal manera que es necesario en el primer estudio y en la primera intervención para la gente joven la pesquisa ya de las perforantes directas en el sector bajo. Cuando pasan los 4 milímetros, tienen un reflujo importante y deben ser tratadas en el primer acto operatorio. De toda manera, con la videoscopía, o bien con la ecoesclerosis ecoguiada, o la punción, con el tratamiento bajo láser, estas perforantes pueden ser cerradas y solucionadas el problema de la úlcera. Me gustó muchísimo las exposiciones del doctor Bural acerca de los sectores altos extrapélvicos. Me ha gustado mucho también el tratamiento bajo la colocación de stent en las trombosis proximales. Esta es una patología muy promisoria, sobre todo para la gente joven en el desarrollo posterior. El uso del estetoscopio nuevo en el bolsillo, que es la transiluminación, un elemento muy importante que todo flebólogo debe tenerlo, en la detección, sobre todo de los plexos subdérmicos, y el tratamiento con escleroterapia y de la vena nutricia, que nosotros le damos una importancia capital. Quiero felicitarlos a todos, han sido unas exposiciones brillantes. Me han provocado una alegría en esta cuarentena con una nueva información tan certera y tan científica. Le agradezco al doctor Pietravalo y al doctor Bural esta organización de estos simposios tan importantes y al laboratorio CIRUS, la persona de Diego,
quiero agradecerles también la participación como comentarista. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Fuchs, por favor. Bueno, buenos días. Yo me voy a referir puntualmente a las exposiciones del doctor Ural y del doctor Dandolo. La verdad que son excelentes las dos. Y sobre todo recalcar en la exposición del doctor Ural el valor del ecodoppler. Muy importante, como él lo recalcó, pero yo lo voy a subrayar. También que hoy no estamos haciendo mucha diferenciación en cuanto a la medición de los gradientes, por todo lo que es la circulación colateral, no le damos tanta importancia a eso, si bien es un valor, pero es un valor relativo. Recalcar también que en los síndromes congestivos y compresivos, los tratamientos combinados son los que tienen mejor resultado. Y por último, él también lo recalcó, el tema del subdiagnóstico de los síndromes congestivos y compresivos. Es muy importante, sobre todo para los que no están acostumbrados a ver este tipo de patología, tenerlo en mente, porque si uno no lo tiene en mente, no lo va a poder diagnosticar. En cuanto a la charla que dio el doctor Dandolo, excelente, solo recalcar que estas técnicas de repermeabilización son muy dificultosas, son muy prolongadas a veces, que tiene una curva de aprendizaje muy lenta, porque necesitamos mucha parte técnica, tiene que estar adiestrado uno para saber por dónde tiene que ingresar, puede hacer mucho daño endovascular si no sabe cómo utilizar los materiales. Los materiales son muy diversos, hay de muchas características, cada vez son mejores, y la verdad que son técnicas que están dando muy buen resultado y uno está migrando todo a lo endovascular para poder mejorar la calidad de los pacientes. Agradezco la participación y la invitación que me dieron el doctor Pietraballo, el doctor Rural y por supuesto al laboratorio SIDUS por todo el apoyo que nos da. Muchas gracias. Gracias por su síntesis, doctor Fuchs. Ahora es el turno del doctor Ariel Ramos, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a comentar y a felicitar al doctor Sergio Lipsic por su excelente presentación y su acabada experiencia en el tema. Yo trabajo en Fundación Favaloro junto al doctor Gural, el doctor Dandolo y equipo. Con respecto a la presentación que hizo el doctor Lipsic, nosotros utilizamos un equipo láser 1470 que, como bien dijo, tiene afinidad por el agua. Coincidimos que el marcaje preoperatorio y el mapeo preoperatorio debe ser estar a cargo del flebólogo que va a intervenir. La potencia que utilizamos es de 8 watts, coincidimos, la energía que utilizamos es de 80 joules. Tenemos disposición de fibras lineales y radiales, de acuerdo al caso, es la que vamos a escoger. El retiro coincidimos que es continuo, una velocidad de 2 milímetros por segundo es la que utilizamos, hacemos también la punción con una boca 16. Contamos con set de introducción, no lo utilizamos en todos los casos, solo cuando evaluamos que es una vena tortuosa y necesitamos utilizar alguna guía o algún catéter. La fibra la posicionamos generalmente a 2 centímetros del callado, ¿sí? Casi siempre coincide con la salida de la vena epigástrica. Utilizamos de forma casi reglada la tumescencia y un dato técnico a tener en cuenta es la evaluación del callado, ¿sí? con ecografía, cuando posicionamos la fibra a 2 centímetros del callado, porque cuando hacemos la tumescencia, la fibra, vemos que al comprimir el vaso la fibra baja y esa distancia de 2 centímetros se puede reducir y puede generar trombosis inducida por calor. Entonces tenemos que estar muy atentos en ese momento. Hacemos tumescencia todo el trayecto del vaso dentro del paquete, ¿sí? Para mejorar los márgenes de seguridad. La tasa de recidiva es más o menos la que expuso el doctor, a 5 años, mayor al
la tasa de efectividad, perdón, es de entre el 90 y 95% a 5 años. Si hay algún caso de recidiva, también lo tratamos con fondo. Pero coincidimos en la mayoría de las medidas que toma y que expuso el doctor Lipsky. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, doctor Fuchs. Ahora el doctor Alinei, por favor, su comentario. Bueno, no sé si me escuchan. Perfecto, doctor. Bueno, ante nada, quiero agradecer al Colegio Argentino de Cirugía Venosa, al doctor Antonio Pietravalo, gran maestro de la flebología, al doctor Oscar Cural, gran, pero gran hemodinamista que realmente está imponiendo su técnica para las varices intrapélvicas, intraabdominales, y realmente es una gran felicitación para él. Un gran recuerdo y un gran abrazo a todos mis compañeros que lo estoy viendo a través de la pantalla y que no nos podemos ver juntos. Y soy el último de la tabla, o sea que me estoy por ir al descenso. Y en realidad, todo lo que ustedes hablaron fue perfecto. A mí me quedan muy pocos comentarios. Y bueno, sí, haré un par de preguntas. Y hay alguien que no puedo dejar de renombrar, que es a un gran, no es maestro, porque realmente es un gran líder, un gran especialista en marketing, el señor Jack Ballester Diego. Él nos ha llevado a esta gran conferencia, al cual lo felicito por todo lo que hemos podido escuchar hoy nosotros. Yo, grandes aportes a la flebología, ¿qué le voy a hacer? Si ustedes me enseñaron todo. Voy a hacerles un par de preguntas porque realmente hay algunas cosas que me quedaron para hacer. Realmente al doctor Antonio Pietravalo, que es un gran maestro, le tengo que preguntar una cosa que está fuera del contexto porque no es solamente sobre las perforantes. Si él cuando trata la safena interna y tiene esa safena interna que va a terminar en una perforante de reentrada y me hace un círculo vicioso de que, o sea, que insuficiencia safena interna vuelve a entrar por la perforante, ese paciente, si bien no está ulcerado, lo que tiene es un síndrome varicoso insuficiente, sí tiene dolor, pero es un paciente para ser tratado quirúrgicamente. Entonces, cuando uno hace el tratamiento de ese circuito insuficiente, uno debe corregir el reflujo principal que es arriba a la unión del callado safeno-femoral y también corrige la perforante insuficiente. ¿Puedo responder? Sí, doctor, les pido brevedad porque el doctor... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Con se acaba brevedad. De incorporar al simposio y me gustaría que hable un minuto. Bueno, estoy de acuerdo con la brevedad, pero déjame responder. A mí me parece que la pregunta de Alinei es excelente para enfatizar una cosa sustancial. Cuando se hace la safenectomía, si no se investiga si hay una perforante de reentrada, la safenectomía solo no es garantía de que la perforante de reentrada queda suprimida por la safenectomía. Porque si la perforante de reentrada ya tiene más de 4 milímetros, ya tiene la génesis de su propio reflujo. Y por consecuencia, como lo ha dicho Nicolás Droculus, esa perforante puede mantenerse activa porque al tener más de 4 milímetros ya tiene su propio reflujo y ser la que da la perforante un tiempo después. Por consecuencia, la safenectomía siempre una vez terminada debe tener la correlación ecodoppler intraoperatoria de que la perforante es insuficiente. Eso es una garantía para completar la perforante si existe en el mismo acto operatorio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Pietravalo. Quisiera, antes de que cierre, ya voy. Daniel, sí, Oscar, decime. Daniel, me faltaría un comentario, que es el comentario que le falta para Ezequiel Pietravalo y complementar lo de Dándolo. Si me permitís.
Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Pietravalo y me voy y los dejo tranquilo. En la úlcera venosa, cuando usted tiene la úlcera venosa, ve el mapeo Doppler y no ve ninguna afluente que vaya a la úlcera. Pero cuando entra con el transductor a la úlcera abierta, ve que en el medio de la úlcera hay una vena que refluye, que puede ser una perforante, que puede venir de los transmetatarsianos o de la planta del pie. ¿Usted la trata por punción con esclerosante o no la trata y la deja? Porque esa es la causa que me mantiene la úlcera abierta. Esa es una de las causas. La otra es la perforante directa de Cocker, que como ya dijimos, puede ser la superior o puede ser la media. Estoy de acuerdo, doctora Linney, en que hay que cerrar todo reflujo transversal, sea la perforante de Cocker o sea otra perforante, no dejar ninguna en el territorio ulceroso, que es el triángulo de las perforantes directas en la cara interna tercio distal de la pierna. Muchas gracias. No, pero mi pregunta fundamental era la siguiente. Doctor, la úlcera en el medio del lecho abierto. No, doctora Linney, no. Eso mándenlo por correo. Necesitamos que el simposio cumpla sus metas. Discúlpeme, el doctor Gural va a hablar. Me gustaría que cierre nuestro anfitrión como corresponde, que ha hecho el gran esfuerzo de esta jornada, que es el señor Diego Jacques. Doctor Gural, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Los comentarios van dirigidos a la exposición del doctor Marcelo Dandol y de Ezequiel Pietravalo. Felicitarte, Marcelo. Tengo la oportunidad de trabajar con un amigo y un excelente profesional. Estamos aprendiendo juntos en este nuevo mundo. Nos quedamos tranquilos porque estamos a la par y a veces un poquito arriba de otros grupos de trabajo a nivel internacional. Tratar de enfatizar que un paciente que tiene edema en el miembro inferior, localizado o bilateral, que tiene una ecografía que solamente evaluó la vena femoral, que tiene una úlcera que no cierra, que tiene una claudicación venosa, siempre tenemos que pensar en que la obstrucción puede estar a nivel ilíaco o cabo. Cada vez nos encontramos con más pacientes que han sido operados una o dos, tres veces, han recidivado y nos olvidamos de la pelvis y del abdomen, y eso es muy importante, y sobre todo en los síndromes postrombóticos. Si recibimos un paciente con un síndrome postrombótico es porque algo falló. El hematólogo solamente lo anticoaguló, y el 80% de los pacientes quedan con un síndrome postrombótico, y solamente el 20% se recupera. Por lo tanto, si un flebólogo recibe una trombosis de la femoral, debe descartar que la trombosis no sea ilíaca, porque el ecodoppler lo tiene que evaluar, o una angio-TC, y evaluar el eje cabo, ilíaco, femoral, popliteo y tibial. Acostumbrar a evaluar todo un eje, no solamente la femoral, sino a nivel distal. Poner énfasis en que hoy en día las trombosis agudas, subagudas y crónicas se pueden tratar. Las agudas con trombolisis farmacomecánica o tromboaspiración o stenting, las subagudas y las crónicas también. No hay límite de tratamiento, tenemos casos de un mes hasta 30 años, que las anomalías venosas existen y se pueden resolver a nivel de la cava. Poner énfasis que los nuevos stent dedicados a venas, los nuevos materiales y las nuevas drogas de anticoagulantes orales han cambiado la tasa de permeabilidad de estos procedimientos endovasculares. Con respecto a Ezequiel Pietravalo, felicitarlo por la exposición y los videos, verdaderamente muy claro y muy didáctico de cómo actúa la espuma y el láser. Hemos compartido con Antonio y Ezequiel un poco el desarrollo del láser de perforantes. Tuvimos el honor de ser la primera publicación en habla hispana de láser de venas perforantes, con el trabajo de LEAP, con el doctor Oscar Bottini, que me valió y que un poco estimuló junto a nuestro maestro Antonio Pietravalo a seguir en esa misma línea. Y verdaderamente, Ezequiel, te felicito por toda la exposición. Hemos presentado un trabajo comparativo entre láser y radiofrecuencia de venas perforantes, donde
hemos visto que los métodos, ambos métodos son tan efectivos, pero es muy interesante, Ezequiel, cómo uno puede ver cómo actúa una espuma y cómo actúa el láser y la radiofrecuencia. Felicitaciones. La espuma para perforante la tratamos muchísimo, pero sobre todo en pacientes que tienen mucho trastorno trófico, pacientes que no van a ser sometidos a cirugía o alguna recidiva que podamos presentar. Felicitaciones a todos los expositores. Muchas gracias, doctor Ovelarre. He recibido la opinión de uno de los presentes y creo que tiene toda la razón del mundo. Le pido autorización y consejo al señor Diego Jax. Si el auditorio puede hacer alguna apreciación, alguna pregunta, ya que han tenido la gentileza de participar de este simposio desde el lugar donde estuvieron. ¿Puede ser, Diego? Sí, claro, sería lo correcto, porque creo que hay muchas preguntas y de toda Latinoamérica, lo que hemos visto. Bueno, le paso la palabra al doctor Parrota, en eso nos hemos organizado esta semana, para que organice las preguntas. Gracias a todos. Si podés activar, Luis, el micrófono. El micrófono, Luis. Ahí está. Para el doctor Garbaz, que fue el primer expositor de este segundo módulo, una de las preguntas es, él trata las telangiectasias con microespuma, y la pregunta fue, ¿cuánto índice de matting tiene con ese método? Sí, el matting por suerte es bajo. El matting tiene que ver más con la presión que uno ejerce en la jeringa. Al tener la presión descompuesta por la tubuladura en el catéter, eso nosotros lo evitamos, y la velocidad en que se inyecta. O sea, el matting en general se da por esas dos variables. Si uno tiene la precaución de cuidar esos dos aspectos, en general el matting, por suerte, es muy bajo. Otra pregunta que te han hecho es, sistemáticamente cuando trataste las angiectasias, ¿usás venda, usás media, usás compresión con algún sistema o no usas nada? Siempre usamos venda elástica, compresión intrínseca y extrínseca, pero venda elástica solamente diurna, nada más, es por unas horas que la usamos. Otra de las preguntas que te hicieron es, ¿qué grado de lesión de la piel tenés con microespuma, si tenés mucha hiperpigmentación? Bueno, lesiones tenemos por suerte muy, muy pocas. Pigmentaciones sí tenemos, es la complicación más frecuente. Hacemos drenaje temprano, trombectomía, en el caso que sea necesario, y con eso disminuimos la pigmentación, al igual que el uso de la venda elástica, claramente disminuye la pigmentación. Una pierna que no se venda es una pierna que tiene más posibilidad de desarrollar pigmento. Muy bien, muchas gracias, Garbaz. Ahora el doctor Plaquín, sí. Una de las preguntas que se le hizo fue, ¿cómo optimizar el uso del transiluminador en flebología? ¿Cómo iniciarlo? No, ¿cómo optimizarlo? ¿Cómo vos tenés un paciente? Yo interpreto que la pregunta es, cuando vos tenés el paciente en tu consultorio y vas a usar un transiluminador, ¿qué haces para que te dé mejor resultado el uso de él en cuanto al tratamiento de la patología superficial, tanto reticular como telangiectasia? Tenemos que tener en cuenta... Habla específicamente de tratamiento, no de diagnóstico. Bien. Y básicamente estamos jugando con luces, estamos jugando con energía y tenemos que acondicionar en principio nuestro ambiente. El hecho de saturar con luz por fuera es como que nos hace perder un poco el contraste. Nuestro iris se acomoda como si fuera el diafragma de una cámara fotográfica. Entonces es muy probable que si tenemos demasiada iluminación en nuestro ambiente, no tengamos una buena discriminación. Después tenemos diversos equipos. Por supuesto que no existe uno mejor o peor, sino que hay algunos que tienen beneficios sobre otros. Lo que estoy tratando de hacer yo es investigar al respecto y ver cuál es el que más o mejores resultados o más nos favorece. En nuestro caso particular, lo que más hemos evolucionado es con el hecho de la frecuencia PWM por este efecto que se genera de contraste. Pero yo creo que el acondicionamiento ambiental es fundamental para hacer un buen diagnóstico. Justamente otra de las preguntas, que medio ya la contestaste, pero a ver si la podés profundizar, es
¿Qué transiluminador aconsejarías comprar hoy para aquel que se inicia? ¿Qué potencia de luz, qué LED usarías? ¿Claros, oscuros o de varios tonos? Quizá me faltó mostrar una placa en la cual existe una diferencia entre la longitud de onda de emisión. El rojo sabemos que es para pieles oscuras y, como hablábamos en una de las placas, es la que más sensibilidad tiene nuestra retina. El ámbar quizá es el más polivalente de todos, ¿no es cierto?, en la emisión LED. Y el blanco genera un gran campo de visión. Pero si para uno se tuviera que iniciar y el presupuesto es acotado, los que están alimentados por luz LED y sobre todo color ámbar puede ser una buena elección. Bueno, muy bien. Ahora, gracias, Jorge. Ahora la pregunta es para el doctor Ezequiel Pietravallo. ¿Qué complicaciones tuvieron con el tratamiento con láser de las perforantes? ¿Cuál fue el más común? Complicaciones, en realidad, como la palabra lo dice, complicaciones ninguno, porque uno hace un método el cual lo estudia, lo precisa y lo trabaja en detalle. Si podríamos hablar de una complicación, a veces es en la zona de la punción la pequeña induración que queda post tratamiento. Pero si uno trabaja con potencias bajas y son las perforantes adecuadas que son las que hay que trabajar, complicaciones no hemos tenido, gracias a Dios. Muy bien. Te preguntan también si en alguna ocasión tratás a las perforantes, no en forma directa, sino por sus varices secundarias. ¿Las abordás sí, por ahí? Eso lo expliqué, José. Yo le expliqué que cuando tenemos trastornos tróficos o tenemos úlceras abiertas, optamos por la técnica de escleroterapia porque trabajamos a través de una tributaria y el líquido esclerosante fluye y cierra la perforante y cierra la tributaria. Perfecto. Bueno, ahora para Antonio, hay una pregunta un poco capciosa, me parece a mí, pero que no la quiero dejar pasar por alto. Es de alguien que pregunta qué medios de higiene usa o qué método higiénico usa o medidas de higiene usa para apoyar el transductor directamente sobre la úlcera. Perfecto, es una pregunta muy interesante que es bueno que lo realizamos en cada circunstancia. Por supuesto que la punción de la perforante en la úlcera se efectúa una vez que tenemos consolidado la bacteriología negativa de la superficie de la úlcera. Todos nuestros enfermos los enviamos previamente a la cirugía al especialista en microbiología del sanatorio Mater Dei, que es con el cual trabajamos. Toda úlcera, cuando llega, debe ser tratada en la parte superficial en primer lugar, con antisépticos de superficie, debe ser tratada con polvo cicatrizante y fundamentalmente utilizamos la venda de pasta de una que nos da un resultado excelente en cuanto a la preparación de la superficie de la úlcera, pero con una excepción. No debe utilizarse la venda de pasta de una cuando hay una infección activa en la superficie de la úlcera. Esto lo determinamos con bacteriología seriada de la superficie de la úlcera. Solamente la punción, el tratamiento quirúrgico se hace cuando la bacteriología se ha negativizado. Perdóname, Luis, te hago un aporte porque ya no está exactamente la respuesta. Si vos querés estudiar el fondo de una úlcera, le ponés un preservativo al traductor y la estudias sin ningún problema. Queda claro, eso es en el sanatorio y en el instituto. Se le pone un preservativo y es una medida higiénica para estudiar el fondo de la úlcera. Claro, esa es realmente la respuesta que me parece que estaban buscando, ¿no? Usar el preservativo o si ustedes estaban usando algún medio químico. Pero bueno, la respuesta me parece que es correcta las dos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que de preguntas, no sé, hay un montón más, pero me parece que también no tenemos que olvidar de si podemos darle la palabra a José Ovelar para que haga un comentario. Bueno, no sé si me escucha, muchas gracias por invitarme fuera del programa. Para mí es un honor y
me gustó mucho todas las clases. Yo siempre hago la misma reflexión, que uno interpreta de acuerdo con el ojo con que mira, y el sistema venoso no es un compartimento estanco. El sistema venoso está todo integrado, el sistema superficial con el profundo, la vena de Leonardo aparece solamente en el 30%, en la cara interna se integran todos los sistemas, safeno externo, safeno interno, todas las perforantes directas, indirectas. Coincido con el doctor Pietraballo que las úlceras ocurren en el triángulo de las perforantes, que él muy bien la describió y aprendimos con él, también con la cirugía, pero resulta que en esa zona convergen todo. Y si uno hace un estudio va a ver que debajo del lecho venoso hay un lago venoso alimentado por un montón de venas. Eso lleva a la reflexión. Y lo otro, que la enfermedad del sistema venoso no es solamente una enfermedad valvular, sino también es una enfermedad de la pared. Por eso es que es alto el índice de recidiva. Yo creo que son temas más bien filosóficos que se pueden demostrar y algunos están demostrados, y eso quería hacer un aporte. Muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias, José. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor Ovelar? ¿Puedo agregar algo, Parrota? Creo que sí, doctor, cómo no. Perdón, Honorati, a lo que ha dicho Ovelar. Sí, estoy de acuerdo, sí. Bien, no, es cierto lo que dice Ovelar, es totalmente cierto, pero acá lo que estamos resaltando es que hay un eje transversal dominante que es la perforante insuficiente. Después ese eje va llenando y sobrecargando lo que se llama la hipertensión venulocapilar. Yo lo mostré precisamente en una de las ecografías, cómo la perforante se abre en una forma de una flor, que a través de pequeños vasos, que es la hipertensión venulocapilar, va llenando el lecho histológico de la úlcera venosa. De manera que, con lo que nosotros estamos diciendo, complementamos el concepto del doctor Ovelar, es que estamos totalmente de acuerdo. Y otra cosa que quisiera agregar, que en la conferencia de la microcirculación que se hizo en París en el año 2000, se determinó algo que es muy difícil de precisamente demostrar, que la hipertensión venulocapilar, cuando supera los 7 milímetros de mercurio, ahí empieza la plasmaféresis, ahí empieza todo el mecanismo histopatológico que nosotros mostramos sucintamente, generado por la plasmaféresis de los glóbulos blancos y de los factores microscópicos que van generando toda la transformación del microcosmos histológico que va a desembocar en la úlcera. Oscar. Sí, una pregunta al doctor Oscar Regalado, que es el presidente del Colegio de Cirugía, Colegio Argentino de Cirugía Venosa Linfática. Justamente me quedó pendiente en un evento del día de ayer. Oscar, contanos un poco, no es nuevo de pensar de que las venas atípicas vienen de la pelvis, y ustedes a través del Hospital Militar Central tienen mucha experiencia también en el tratamiento convencional o híbrido de estas fugas extrapélvicas. Te voy a pedir si nos podés comentar un poco tu historia y tu experiencia. Está desactivado el micrófono, Oscar, si podés activarlo. Oscar Regalado. A la izquierda, la pantalla tenés para... ¿Lo ayudás, Gustavo, por favor? ¿Hola? ¿Me escuchan? Yo sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí, nosotros te escuchamos, pero creo que él no. Y... Sí, creo que no está o no está escuchando. Bueno, perfecto. ¿Qué te parece si haces el cierre, Oscar? Bueno, como codirector científico de este simposio, quiero destacar desde ya el trabajo arduo de mi compañero y colega y amigo Antonio Pietraballo,
Yo creo que hay muy pocas personas a las cuales habría que hacerle un monumento en vida, más de una vez te lo dije, y sos vos, Antonio, y te lo vamos a regalar para que lo pongas ahí en el consultorio. Antonio tiene muchas cosas que hay que aprender, y cuanto más te expones, más te van a criticar, y nos pasa a todos, cuando hacemos más cosas salen bien y algunas cosas no salen tan bien. Pero Antonio, quiero destacar, y ojalá que todos tengamos tu espíritu emprendedor y científico, y conciliador. Felicitar a todos los expositores que verdaderamente muestran una calidad de lo que es la flebología argentina y de lo que representa a nivel de Latinoamérica. Felicitar a los comentadores y a todo el auditorio que nos está acompañando hace varias horas. Creo que debemos destacar que las reuniones científicas deben ser organizadas por grupos de médicos, por colegios y por sociedades, y destacar el apoyo de estas sociedades hacia nosotros, los profesionales. Quiero destacar también que estas sociedades y colegios necesitamos muchas veces del apoyo y del aporte de los laboratorios, en particular este laboratorio SIDUS, en la cabeza de Edgardo y Diego Jacques, verdaderamente nos apoyan en forma desinteresada y nos estimulan a estas jornadas de capacitación. SIDUS y Pierre Fabré siempre están en esa línea de apoyo de colegios, y eso hay que destacar en forma significativa. Y verdaderamente no intervienen en la organización de los eventos, para nada, y nos apoyan 100% en nuestros programas científicos. Y eso es muy destacable. En cierta medida, yo creo que en esta situación epidemiológica nos pone en una situación de mucho estrés. Esto va a tener un impacto en salud, va a tener un impacto psicológico. Estamos todos sensibles desde el momento que salimos de nuestras casas, de que vamos al consultorio, que estamos trabajando. Más de uno ha dejado de dar de besos a su esposa y a sus hijos por temor del contagio. A veces nos autoaislamos una semanita esperando la serología, o 2 o 3 días la serología de un paciente que hemos tratado sospechoso, y eso cada vez lo estamos viendo más, algunos países con una situación más crítica. Valoro estas reuniones científicas, y ojalá que sigamos en esta línea. Desde ya, muchísimas gracias a todos, y cuídense mucho. Muchas gracias. Yo quisiera que, gracias Oscar, darle la palabra unos instantes a Diego para que emita su opinión y qué le pareció el simposio, ya que su apoyo fue incondicional y, como vos muy bien decís, no predispuso hacia ningún tema ni condicionó absolutamente ningún parlamento. Así que Diego, por favor, sería un gusto escucharte. Gracias, doctor Honorati. Muy cortito lo mío. Desde el laboratorio SIDUS seguimos acompañando a todas las sociedades de flebología y linfología del país. Y por supuesto, como decía recién el doctor Ural Romero, apoyamos a todos los grupos de trabajo a difundir los conocimientos. Creo que hoy tenemos estas herramientas que nos permiten conectarnos con todo el país y con toda Latinoamérica de forma sencilla y rápida. Así que yo no tengo más que agradecer al doctor Antonio Pitravalo por todo el esfuerzo que puso en este evento, al doctor Oscar Gurar Romero también por el empeño que puso en conseguir que se junte todo este grupo de gente, a los coordinadores Luis Parrota y Daniel Honorati, que hacen que este evento cumpla más o menos los horarios, más o menos, ¿sí? Porque si no hubiera sido más difícil, a todos los oradores, a todos los comentaristas, y vuelvo a decir que para nosotros es un placer seguir acompañando a la difusión de los conocimientos. Desde SIDUS, muchas gracias para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, terminamos así. Gracias a todos. Doctor Pitravalo.